ahí en la cárcel. Qué bot. Pero no, pero que eso no es Michael, visita, eso es visita. Está, está visitando ¿qué a lo que Angel? El ver a Ian. Tocino. Ahí te dijo de Ángel. Está visitando ya a Gabriel. El hijo huérfano de Ángel. Al Dani ahora. Coño, marico, me pegaste, weón. Bueno, no, me tomaste algo, barco. Me voy a comprar el rojo, me voy a comprar el rojo. Mira, no. Ay, sí, lo cayó. Por favor, que lo mande para la... Vamos, Diego, gracias, presidente. Qué asco. Oye, gracias, plata, ¿qué coño? No he comprado nada. ¿Quién? Ah, yo no he comprado nada. Hay que poner a Nicolás, pobre, pero ya. Ah, no, qué asco. ¿Cómo no puede comprar nada, tío? Terremoto. Es cárcel, es cárcel. Mano, es cárcel. Cárcel, es una cárcel, weón. Es cárcel, está lejarda. Chao, Diego. Ay, casi cae en el ferrocarril. Amarillo, ah, la amarilla es asco. La amarilla, ¿sí? Es crack. Bueno, pero es mía. Mierda, la amarilla es cara, weón. Mario, la máscara cuesta 400, huevo. Esa es la más lata del juego. Esa me la voy a comprar yo. Bueno, para que ahí. Eso es más difícil que conseguir, no sé, diamante perro. Pero este juego es mucha suerte, este juego es mucha suerte. Marico, obviamente, este juego... No, pero marico, en la vida real, ¿no? Yo creo que no está más fácil. Ah, bueno, pero ese ferrocarril es de... La vida real es mucho táctica. No, porque en la vida real tú no sabes el truco de tirar los deditos suavecitos y que cae el número que tú quieras. Ay, porque... Esto, el... Ah, no, pero este es amarillo más oscuro, ¿no? Computadora, güey. Es que en la vida real no se tira con la mano, en la vida real se mete en una taza y se gira con la taza. Ah, pero ¿quién hace eso, güey? Pero ¿quién hace así eso, güey? Ah, mira, hay dos amarillos. Ah, más. Este es naranja. No, ese es nada, ese es mostaza. Estúpido. Mano, esta cata va a caer en la cárcel, va a conocer el hijo de Ángel, mamá, güey. Ay, 6-6. No, esa no es la cárcel. No, mano, no es cárcel, ¿no? Qué lechuga. Coño, perrito, agua. Ay, mira, literalmente es agua. Puedes subástalo, pero todos los ferrocarriles, todos los ferrocarriles y todos los bichos son... Todas las propiedades son tuyas. Coño, perrito, agua. Dinero y más dinero. Sí. Eso es cárcel, eso es cárcel. Mano, eso no es cárcel. Chao, babies. No, le tocó el banco. Ajá. Ah, no. No, esto es bueno. Esto es bueno. Bien, soy bello, ustedes son feos porque yo soy bello. Bueno, pero ser bello no te va a hacer millonario. Mano, $10, eso es millonario. No, mano. Carlos Anselmi. ¿Cómo que Ángel? ¿Cómo se hace, mano? Carlos, te cuento lo que soñé. ¡Mierda! Mano, ya va, primera pregunta, Carlos, ¿cómo te fue? No, que en la propiedad Samuel. Bien, Carlos. Bien. Qué bueno. No, acá llega ahorita. ¿Por qué cuesta 22? Mano, ¿y fuiste a buscarnos a nosotros? Eso es de corazón, güey. Obviamente. Ah, Carlos, enseña que le arrancaba las orejas a Jimmy y de ahí le tenían pegando, ¿sabes, Samuel? ¿Qué? Eso es como un resumen. ¿Qué? Mano, te has perdido mucho. Es mucho. Mano, no me conecto desde el 16. ¡Ay! ¡Cayó en la cárcel! Mucho. No, son las cárceles, ¡No! ¡Qué susto! Ya, ¿está gratis o se lo compraron? No, mano, $4. $4. $4. ¡Ama! No me enteré. Ya, bueno. Hombre, ya tengo una verdecita, ¿viste? Ya tengo una verdecita. Sí, es con la máscara, la de llama. Mario, no, que si quieres Carlos, Maro, ahorita estoy en directo, yo. Pero... Yo, espérense. Mira, tu día de pago, felicidades. Oye, Nicolás, estoy en directo. Estoy en directo, bueno, la gente en directo. Cuando me escuche. Marico, pero entonces la gente en directo tiene una sorpresa, porque yo, Carlos, eso no se esperaba. Carlos, mano, estoy en directo, mano, pero bueno. ¿Qué título pusiste? Pon la llegada de Carlos. Ah, pues el Monopoly. No va. Ah, entonces en directo. En directo. No me llegó. Pero. ¿De paz? Sí. Ajá, Mano, hoy estamos a 7 cuesta. ¡No! ¡La concha de tu madre! ¡La concha de tu madre! Marico, Nicolás, para la cárcel, güey. Para la cárcel, Nicolás. Serio. ¡Y sin cobrar 200! Que... No, mano, un para ser perrito, güey. No, güey. Ahí da. Mano, y no me da nada 200 cuando no pase la verga. No. Pero si va, tienes 1300 si no lo has gastado. Mano, no, güey. Ay, ah, mira, estamos a 7 cuesta.
Estamos Agustín, Francesco, Jesús, yo, Leopoldo y unos amigos ahí. Marico. Bueno. Una chama, no tiene. Pero anda, la subasta. Ay, pero tenía Marico, me decía Nicolás que 100.000, weón. No, pero no. ¿Más feo o más bonito? No entiendo. Más bonito. ¿Quién es hasta esta oferta? Mano, en la vieja hay una jaria, hermoso. Dale círculo. Dale círculo, Diego. En el avión hay una jaria hermosa, bro. Ya, nada más. No, yo sí. Marico, qué bobo. ¿Cómo que qué bobo? La vaina cuesta 60, marico, y la vas a comprar 121. Yo no se la voy a comprar, gofu, yo no le voy a retirar. Retiro la compras tú, ¿verdad? ¿Quién, Diego? Yo, si yo me retiro ahorita la compras tú. ¿Tú? ¿La compro yo? Marico, dale cuadrado. La subasta no la hice yo, gafo, la subasta la hizo Diego. Marico, diste un dólar, tenías que arrojo, tenías que salirte. Pero dale, subasta. Diego se salió, Diego ya no está en la subasta. A ver, ¿en serio? Ustedes van a pagar 111 y yo nada, bro. Te están pagando literalmente 121. El doble por una propiedad. Bueno, es que dale círculo. Bueno, Nicolás, creo que... Ya. Dale, pero rápido. Bueno, Nicolás, ganaste la subasta, de verdad, eres muy bueno. Aquí. ¿No te irán un colombiano negociando? Ustedes van a caer en eso. Yo sé que ustedes van a caer en esa propiedad. Bueno, caemos y te damos 4, bro, 4. Yo sé que ustedes van a caer en esa propiedad. Ah, no, a ti no te dirán Jimmy. Ah, ya, soy yo. Te dirán Jimmy negociando, ¿no? No, mano, es que yo pensaba que. Coño, traje. Que la subasta te la ganaba a ti, weón. Ay, cayó en la propiedad esa, weón. Ay, mano, se bolos. 8, mano, y ustedes pasaron, weón. Mano, ustedes ya. Mano, ya me pasaron, weón. Nicolás, tienes que pagar 50, vale 3 veces los dados. Te acabo de dar 6, Samuel. Eso me dolía. Voy a vender chicha peruana, marico. Mira, Nicolás, te voy a decir hola. ¿Qué pasó, mano? Dale un besito de Nicolás, un besito. ¿Cómo me pasó por un lado? Un besito a Gaturro. Mano, te pasó por un lado, qué chingo. Para lo que quieras, que me salte, weón. Vale, la subasta, vamos a hacer una subasta ahí. No mames, güey, tacotes, cabrón. Samuel sigue su inteligente. Samuel sigue su bastante. Digo, la pensó. La va a llegar hasta 160, güey. Dale, por uno. Mano, ¿en qué me pasa? ¡Ay! ¡No! ¡Ay, qué gafo! ¡No, marico! ¡Qué gafo! No, ¿cómo te diste cuenta que puse 100? Mano, yo soy inteligente. Mano, que iba a poner 100 así sin que se diera cuenta, marico. Ajá, ¿y por qué no vi oportunidad? Marico, ¿por qué no eres un preso? Ajá, ya. Un momento, algo muy rico de lo que ha pasado. Nada, ay, casi le metí en la casa. Bueno, ¿qué ha pasado así que tú digas? Oh, mierda. Tipo. Bueno, no sé si enteraste lo que hizo Jimmy con su cuenta falsa. ¿De qué? Valentina Flores, ¿verdad? Valentina Flowers. Ah, obviamente sí, que sienta. Sí, no. Sí. Yo pensé que le ibas a decir lo de Agustín. ¿Qué pasó con Agustín? Ah, mano, te voy a contar. Jimmy se metió en la cuenta de Agustín y empezó a jugar como si fuera Agustín por el teléfono, weón. Por el teléfono, imagínate. Sí, porque votamos del mundo de Minecraft. ¡El mundo de Minecraft! ¡Mano, el mundo de Minecraft! ¡Mano, el mundo de Minecraft! Lo borré, no metí. ¡Ah, se la cambié! Yo también lo borré. Bueno, Carlos, esta vez cuando empezó. Yo también lo borré. Créeme que el mundo cambió completo. Yo no bajé. Dale, Samuel, juega. Mano, siento que va a aparecer en medio de la nada, pero vale. Mano, se metió hasta Angel. ¿Quién estaba? Angel estaba, ¿verdad? Tengo que tirar doble. Se metió Caste. Doble. No, César. Hasta César, Agustín se metió todo. Agustín. Bro, yo no puedo pagar 50. Yo no puedo pagar 50, qué asco. Marico, tenías que pagar 50, weón. Ah, me toca. Que la dicha. Ha llegado tu momento. Bebé. Epa, eso es rojo. Eso es rojo, Pipo. Ah, no. Ferrocarril, vamos, ferrocarril. No. Es rojo. Ah, con eso, Samuel. No. Ah, no. Mano, las rojas son burdas, bueno. Subástala. Marico, subástala, confía. Mira la madre. Mano, es que. Mira la madre, la Imi. La huevona, la Imi.
mano, lo más normal. Ya va. Lo más normal en Washington de color de pelo es verde fosforescente. ¿Qué es eso? ¿Qué demonios? Marico, no, hay bichas. Ya, ya tenía esa propiedad. Hay puros Gargamel con pelo azul rosado. Bichos así, ¿no? Porque no la subas. Si no era tuyo, yo pensé que era de Diego. No, tengo que pagar 5 dólares por esta shit. Me tendrás que comprar. Dale X, Mano, si puedes jugar nuevo, sucio. Ay, qué suertudo. Ay, casi lo que hace el sale dos. No, casi sí. No, qué suertudo. Qué suertudo. Me voy. ¿Qué es un barco, mala mía. Un barco. Mano, qué suerte. Qué mala suerte que caes ahí. No puedes comprar nada. Mano, quiero un monopoly, es crack. Oh shit, no, le dan 200, weón. Sí, pero avanzó hasta ahí y no tuvo la oportunidad de comprar un azul ni nada de eso. Ya, tipo, es el mismo Monopolio normal. Mano, sí, pero Carlos, ¿tú no te acuerdas de regalar Monopolio? Que tú pasas por un lado y entregabas dinero. Y luego cuando pasabas por la esquina, el dinero que entregaste te lo daban. ¿No te acuerdas? ¿Qué? Mano, se acuerdo. Sí, sí, eso sí, eso sí, eso sí. Dale X, dale X. Me quiero salir de esta cárcel. Marico, de repente los dejé escuchar a ustedes, güey. Yo todo picado, y que porque no puedo pagar. Si no quiere que se llegue Carlos Antelmi. Tú no puedes ser el anfitrión, mano. Yo voy a ser el anfitrión. No. Dale, pueden mirar. Tu internet es malísimo. No es malísimo, es que creo que es porque estoy haciendo directo. Mira, dale modo en línea. No, todo es la partida. Obviamente que el lobo todo. Dale a crear un línea, juego. Listo. Crear juego. Marico. Que la lista está con el arima, ¿no? Sí. ¿Pública o privada? ¡Asco! Privada. Sí, verdad. Yo creo que así como no está. Mira, dale. Mira, si quieres jugar tablero clásico o tablero viviente, no sé. Lo que tú quieras. Como clásico, ¿eh? Como clásico. O sea, me gusta tablero. Un clásico. Mira. Ok, Samuel, si pierdes en esta, mano, vas a admitir que estuviste con Talero. Si no estuve con ella, ¿no? Lo vas a admitir. Lo vas a admitir. Nunca miente. Carlos, cómprate el juego por invitarte, po. Mano, sí, está bien. Déjame agarrar con todo. Nicolás, que le pasé la cuenta y rápido, marico. Pero eso se la estoy pasando a Jesús. Ajá, a Jesús. Ahora, pero se está jugando ahorita. Pero Jesús la tiene activa. La tiene que desactivar. Oh, verdad. Ok, ya. Yo no voy a ser más perrito, el perrito. No tengo ánimo, ya está así todo arrecho. El perrito. Nicolás, de verdad. Ah, mala mía, pues, gafo. Mala, ¿verdad? Bueno, si la bota. Dale, voy a comenzarla. Espérate. No, soy el sombreso. Ok, dale al cuadrado. El sombreso. Dale al cuadrado. Dale, Samuel, rápido. Dale, Samuel. Jesús está bien. Mano, Jesús tiene ansias, oye. Jesús tiene ansias. ¿Ansias de qué? Jesús se va a picar conmigo igual. Bueno, cuando se entere. Ay, ¿qué hiciste, Nico? La de la chama esta, vale. ¿Qué hiciste? No entiendo. Ah, ¿tú se la robaste? No, pero es que tenías que loco. Ey, lo dijo en directo. Ay, saqué 5. Ay, Dios, ¿qué se siente esto atrás mío? Jesús le echa ansión, ¿no? Ay, no sé. Ay, perrazo, mi perro. Ay, causa. Qué lechuga. ¿Qué? Ay, causa. No, pero es alta causa. Tienes Snap. Mano, este es Monopolio, el serio, yo. Esto es su Instagram. Sí, también. ¿Cuál es? ¿Dónde lo vas a decir? Vale, que no puedes publicidad. Si no, no puedes publicidad, estás en directo. No puedes publicidad. Marico, mira por dónde se fue el dado. Te llamaron por. No digo, no puedes decir información. Ah, no, pero es la misma mierda, solo con un tablet, Robert. Ah, no, pero mira. Demás. Ah, no, se ve más real, weón. Esto se ve más real y todo. Estás Monopoly, tío. Esto es lo que. ¡Dale, Samuel! ¡Te fue más un año! De Monopoly. Viene el sombrero mágico. Marico, ese dado se fue para el quinto. I am a cat. You are a hat. Cat in the hat.
No limit. Ah, no, vale. This is a phone. iPhone. No limit. Creo que ahorita nunca leí ese libro de el gato con sombrero. This is a book. Facebook. Sí, sí. No limit. No limit. Diego siempre manda un bicho que tiene la pierna medio, la tiene rarísima. Parece en la esquina está la de Fortnite, weón. Que tiene la pierna así. Todos nos compramos una. Una casita azulita. Ah, mira. ¿Qué hace su banda? ¿Quién quiere esa propiedad? ¿Quién quiere esa propiedad? Yo no la quiero. Samuel, dale un dólar, dale un dólar. Ya, ¿cuánto cuesta? Va el gato supremo. ¡Ay! Concha tu madre, la concha tu cayó, madre. Cayó. Dale, Samuel, dale. Dale. Chao. No, mano, no. Bueno, 30 de más, que joder. Manan, si son ratas. Las te quieren quitar la plata, bro. 30 de más, bro. Es que yo leía cuadrado pensando que Samuel iba a caer, pero. Mano, de repente veo un 100 y yo. No. Mano, no se lo digan a nadie. Y se ven a hacer nuestro truco eterno. Se lo tengo que hacer a todo el mundo. Mike, ¿cómo hace la Oppo? Oppo se pica yo. Sí. Ah. Chavales. Pero Samuel, dale X y rabia, bro, por favor, porque te amo. ¡No! Puta. Ay, ¡vamos, puta! ¿Viste? Por chivillar a Nicolás. Ahí están los 50 que te robé, Nicolás. Buena suerte. Por lo menos ya tengo dos casillas azules. Una más. Ah, mira, este es mi turno. Pero sabes que tienes que comprar la tercera, ¿verdad? ¡No! ¡Cayó en ferrocarril! ¡Oh! ¡No! ¡Ferrocarril! Anda, el otro director está escuchando, cuidado. Ah, porque te compras esas vainas. ¿Ah? Plaza San James. James. Bueno, yo quiero tener todas las propiedades. ¿Quién se llega hasta las 6 de la mañana? Sí, ah, no, pero este partido, sí, créeme que dura hasta las 6 de la mañana, bueno, nosotros acompañamos. No, ahora todo el mundo se está durmiendo temprano, Carlos. Casco. Sí, mano, pero llevo Carlos Anselmo, así que tengo que dormir tarde ya. No, pero es que mañana me tengo que ir para Tampa, weón. Tengo que despertarme de nuevo. No, ni no, vale. ¿Cuándo te vas para Tampa? Mañana. Cafo. Eso no me suena medio raro, ¿sabes? Dale, Nicolás, por favor, rápido, no tengo todo el día. No, vale, escucha, no bien. Marico, váyanse, weón, me la están dejando barata. No, 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 verdad. Mira la madre. Sigue, Dios. Nicolás, pollito. Sigue. Gracias. Se la dejé por 4, pero que se compre una propiedad, yo no quiero esa vaina. Gracias. Cada vez hay que le das 10. Ya, espérate, ¿me escuchas? No, no me escuchas. Sí. No, no es con ustedes, con... ¿Pero qué tal, amigos? No, vale, no. No, no, pollito. No. ¿Quién es ese bicho? ¡Es de Jesús! ¿Es de Jesús? ¿Sí? Dile que es gordo de malo Monopoly. Acá llego ahorita. Sí. Dale X, pues, Cafo. Sí, pónese para jugar rápido, porque que... Sí. Porque crees... Sí. Entonces, eso, escucha lo que dijo Nicolás. Ay, por favor, que sea dinero gratis, pase, señor. No te conformes. Cuño de la madre, cuño de la madre. Y cobra, oh my goodness. Ay, está la... Mi abuelo salió a la compra. La verdad es que te compró. Finaliza por turno, bro. Mano, qué chimbo. Justamente esa propiedad. Eso sí es chimbo, vale. Gracias, Nicolás. Me compró una empanada y una chicha morada. ¿Será que me la compró? Sí. Ahora una subasta. Yo subasto todo, yo soy subasta hoy. No, no, pues subasta, güey, está quedando sin propiedades.
Ahorita como los dos se paran a ver cuánto hay. O sea, marico, ¿no? Y la se van a pensar. Marico, pensé que apreté uno, coño de la madre. Lo bueno es que tenía inteligencia mental de rapidez. No, inteligencia, pensé que puse uno, te lo juro. Tener rapidez mental, Samuel. Qué gafo. Voy a cambiar las teclas. Yo pienso que triángulo es uno. ¿Cómo que triángulo es uno? Mira la madre. Mira la madre, ahí me quedé pobre. Mira la madre. Botica. Ay, que eso fue lo más estúpido que has hecho en toda tu vida. Bye, let's go. Todos los segundos. Dale, esa, pero pasa. O sea, la final, ay, qué ladilla. Dale, Nicolás, vayan rápido, vayan rápido, por favor. ¿Qué? Mano, te llegué visitando a Daña, weón. No es tu madre. Le castigas todo el dinero. No, me lo da. Finaliza turno, pa. Que ladilla, weón, no caigo en una casita. Ay, yo no sé por qué yo quiero tener tanta plata. Yo me estoy pensando por qué hace esa técnica. Yo creo que quiero tener tanta plata para pagarme la mía después. Que lechugo. Le. Que es L1, que pasa si presionas L1. No sé. Ah, sí, hipoteca. La hipoteca. ¿Hipoteca la? Dale, Samuel, lo mito rápido, Samuel. Marico, va a pagar, weón, yo no puedo, weón. Samuel, te vas a quedar pobre. Ah, pero en la vida real uno paga y no se mueve, así que eso está mejor. Mira que sortudo y me cae. No joda, así se hace. Joda. A ver, para. Ah, pero solamente te dan 200 si eres dueño de los 4. Ah, no, obviamente. Pero 200 no es nada, y por los cuatro tienes que pagar mucho. Van a decir, Dale, bro, por fin, finaliza turno, por favor. Poco. Ya se pica. Te pones nervioso, me quería dormir y están ahí. 5-6. ¿Otro ferrocarril, Nicolás? ¿Otro ferrocarril? No, antes. Págame. ¿Este es Samuel? ¡Esto es Samuel! ¡Este es Samuel, weón! ¡Qué lechugo! No caigo ni una mía. Ninguna libre. Mira cómo me sale 12, mira cómo. No, 11, 8. No, 9. Mano, Marico salió en Plaza Park. ¡Vamos! ¡Coño de la madre! Marico y Nicolás, nos jodimos. Nos jodimos, weón. Está huevo, nada, Marico. ¿Cómo vamos con casas? No puedes, tienes que tener, juro. Tienes que tener los 4. Mano, el muelle es el más arrecho. Mano, si él monta 2 casas en esa vaina, o en el muelle, mano, nos hemos jodido de una manera tan arrecha. No, y caen una vez ahí, solamente con que caen no, una vez no, ahí. No, ya cuando caes en ese hay que estar, ya se acaba el juego, marico, ya es una ladilla. Que obviamente, dije, va como que cuánto. 28.000. No, Samuel, vas muy rápido. Mano, una bota, ¿cómo voy tan rápido? Era que tu dueño es Usain Bolt. Dale, que. Dale, que creo te mandas una. Seis. Me digo, cae en mi mierda. Ay, no, creo que cae en el banco. No. Si eres 6, eres pato, es lo que dicen. ¿En serio? Es tu oportunidad de convertirte en dueño. Coño, la madre. Mano, me estoy retrasando. Yo quiero ir para esas propiedades, eso lo arreglo. Estás retrasándote, ya. Estás retrasado. Ángel te manda un beso. Uno. Uff, qué suerte. Ángel me manda un beso. Sí, Ángel. Ah, lo habrás dicho que se lleve. Ay, la de Samuel. He dicho supuestamente está durmiendo. Se sienta la verga. Ese no está durmiendo. Se echó esta. Ah, ¿puedo ofertar? Echetaron a Osparia ahí. ¿Esa no es la de Samuel? No, Osparia, mano, si yo se quiere. Oye, esa es de la llave. Man, yo voy a poner uno hasta que me muera, weón. Que está bien. No, bueno, pero hablando claro, ya te pasó mañana. A la porpoisa. No, mano. Oferten pues. Bueno. Y el oferta sabe la niña, broma. Que se lo lleve esa wey. Oferten pues. Ok, gracias, no importa. Te lo regalo, Samuel. Ahí cuando caigamos ahí todos, tengo que pagarte 2, acabas de pagar 60, tengo que caer 30 veces. Si monto un hotel, tengo que 250. Pero el hotel, ¿cuánto te cuesta? Dale X, gato de mierda. Ah. Coño, se cayó.
9, vamos, vamos, el 9 me gusta, el 9 es un número que me gusta, el 9 es como un número que dices 9, ah, qué bonito. Qué marico. Me encanta el 9, mano. Que mano, si quedo en la cárcel me da esta mierda, ¿eh? No, te voy a picar, no, no vale, o sea, picarse, porque no hemos tomado todo este tiempo para que te piques. Manu, qué suertudo. Ay, mano, qué lecho. No, si sacas, ¿sabes lo que dicen? Si sacas 7 eres maricón, eso es lo que dicen. No, vale. Puedes haber sacado 6 y 8 y sacas 7. Tienes más puro que la mierda, güey. Sí, ahora no te puedes comprar nada de las propiedades ese, buenas. Ese es el pedo, sí. Tengo que empezar. ¡No! Y yo la subasta la y, te la, y yo la compro. Marico, con las compras de esa mierda. Las moradas son buenas. Esas son las mejores del juego, weón. Cómpratela. Mano, si montas uno te pagan 2000. 2000, bruja. Pero no puedes matar, puedes matar porque yo tengo la otra. Bueno, ahí se van a pelear ustedes, marico. Ya no sé. Yo no sé, ya están a cárcel. ¿Qué hace? Dale cuadra. A la profesora, ay, a la profesora, qué gafo, no va a caer, sigue en la cárcel. ¿Qué hace, Nicolás? Marico, está visitando a la profesora francesa. Ah, no estaba en la cárcel. Visitó a mis Badal también. A la. Gracias. A la mamá de Oppo. Qué igualita. ¿Quieres negociar? Ay, Dios, lo nada que no, bro. Hola. Nicolás, te ofrezco. Marico, toda tu plata, Diego. Por la morada, weón. Dale, que le va a dar que no, Gaspo. Mano, dale toda tu plata. ¿Cuánto quieres por la morada? ¿Cuánto quieres por la morada? Pipi. Dale. Mira, ¿cuánto te costó? 400, no, te doy 600. No. Dale círculo. ¿No lo vas a vender? No. Juguemos en el bosque. Marico, yo no quiero caer en su mierda, que la diga. 5. Ferrocarril, creo. Ay. No, verde, bien. Marico, verde. Me quiero comprar esta mierda, que ladilla. No puedes comprar. Marico, solo subas a ustedes huevones, coño de la madre. No puedes. Samuel, pon 100, pues, subas hasta 100, Samuel. A ver si puedes. No puedo, estoy apretando 100, créeme, escucha. No puedes, ¿qué no puedes, dice? ¿Qué dice? Si tiene 105. Mano, me da esta mierda, chao. Uno, man. Bueno, ahí, ya se la lleva. No, yo me iba a decir y quería caer ahí para comprarme la puerta. Si él compra esa vaina va a dominar el juego, weón, acuérdate de mí. No. Coño, dale X. ¿Cómo que no? Tú estás viendo antes esa zona. Esa zona es la mejor. Ay, Dios mío, marico, me hizo 300 y les vuelo esa madre, weón. ¿Ese ferrocarril de quién es? 200. Ajá. Y que dale todas tus vainas a Diego. Avanza el muelle. ¿Otra vez? ¡Asco! Marico, ya está por Go. ¡Qué perra! ¡Pasa otra vez por Go! ¡Ay, let's go, wey! Bueno, ¡qué asco. Perra, Nico! ¡Mira cómo que el daito! ¡5! Ya, pero ese es el 3, ¿no? Porque la otra. ¡Sí! ¡No! No. Oh, ¡tiene que pagar 200! ¡No! ¿De quién es eso? Ah, no, mira, que era el banco, weón. Ese es el juego. Impuesto sobre. Nah. Bueno, me dieron 200, ¿de qué? Que ladilla, weón. Creo que sí está la opción de que se pone en el medio, pero está en la otra vaina. 7. ¿Y quién es eso? Comprar esta propiedad. ¿Qué quieres hacer? Juguemos en el bosque. Nicolás, te quiero ofertar por esa propiedad. No. ¿Pero por qué? ¿Quién quiere hacer con esa vaina? No sé, nada más lo quiero tener ahí. Con la que no juega. Yo no tengo propiedad. Es lo mejor que tienes. ¿Quién tiene esa propiedad? Por favor, que te avanza a Gu, por favor, que te avanza a Gu de nuevo. Por favor. La cárcel, esa cárcel. ¡Joda! ¡Ah! ¡Oh! ¡No joda, perra! ¡Qué suertuda la negra asquerosa simia! No, mentira. Dale que. Joda. Es que se me hace ver un año y que jodas, vamos, mano, a ver. Que yo me quedo celebrando mi triunfo. ¡No! Otro triunfo. No. Mira, Samuel, fue la propiedad que pagaste más de 200. No, la cárcel. Bueno, no está riendo fruta. Ah, no, pensé que era la cárcel.
Mano, igual si en la cárcel es... ¡Qué ladilla, weón! La cárcel es visita. Mano, aquí una empanada en la cárcel. Gracias, Nicolás. Creo que la cárcel es mejor todavía que caigas ahí. No sabía que esta propiedad la tenía Samuel. Lo que no saben es que la cárcel da 10 millones, no 10 este bichos. ¡Vete, vamos! Mano, tiene dos verdes, weón. Ese el otro es mío. No. Marico, el culo es una perra, tiene la otra verde. Sí. Mano, qué perra, Nico. Mano, ¿cuántos tengo? Tengo que caer un azul. ¿Uno de ustedes tiene un azul? ¿No? Sí, yo. Ah, no. Yo tengo un azul y dos verdes. Yo tengo todo ese lugar dominado. La suerte. ¿Cómo sabes? Están en la partida de Samuel. Dale, no, dale, marico, en la otra era mi partida, te lo juro que la otra era mi partida, ya va, ¿qué hice? Que la otra me iba tan bien, clarilla. No, marico, yo ya gané, por... No te vayas, no es que no me voy, mano, es que yo saben que ya gané, weón. El banco busca un inversionista. ¿Que nadie tiene Rosita? No, te la puedes comprar. Yo la tengo. Y sabes, me hiciste pagar 200, marico, te vas a pagar 400 por eso. Nos ha dado rápido, bro. Ah, ¿verdad que tenía doble? Oh my god. Sí, mira, en la bicha esa, cómpratela. Ay, tú tienes dos, yo quién tiene la tercera. ¿Estamos listos? Dale, pues, oferta si no vas a aportar, si no vete. Esa es como el Nicolás piensa. He dicho que 10, eso da 10, eso más 10 da. Ah, voy a poner un máximo, voy a poner un máximo, se vayan. Nicolás se fue. Gracias. Yeah, give me the money, bitch. Mientras hablamos, está tu turno. Vamos. No juego. Vaya a la cárcel. No. Bueno, gracias. Marico. Primera ocasión. El presidente, Nicolás. Nicolás, te digo, Nicolás, ¿cuánto por esa propiedad verde? No sé cuánto me costó. Ahí sale el precio, marico. Te doy 300. ¿Eh? ¿Cuánto quieres por esa 300? Págame, perra, págame. ¿Cuánto quieres por esa propiedad verde? Te costó 300. $2. Te costó 300. ¿Cuánto quieres, Nicolás? Rabio. Nah. Te doy 400. Dale X. Es que Nicolás no vende sus vainas, que otra. ¿Cuánto cuesta la tuya, morón? No, 400. No, quería lanzar los dados, quería... ¡Buena madre! ¿Qué querías hacer? Pagar 50 y salirme de esta mierda. ¿Qué fue? Ah, no, pero mira. Marico, esta no es mi partida, weón, de pana. Mano, baja mi ticket, alero. ¡Ah, qué mano! Esa no la tiene nadie. La tiene Diego 1. Ya tiene 1. Yo tengo 1. Juguemos en el bosque. Bueno, yo también. Era malísimo, po. No, en la otra yo iba bien, mamá, güey. Ya me estás violando ustedes. Mira, y le voy a pagar un poco a Nico Cyber porque, bueno, me está dando penita que está pobre. Gracias. 8. Porque compras una chicha morada. ¿Cuándo vas para tu chicha morada? Asco. O si presionas R3, estás en bancarrota. Y mira que ya no puedes hacer nada para sobrevivir. Pero eso es perder. Eso es perder, sí. Yo voy a por nah, qué solita, malo esto se va a caer la cárcel. Ah, no. Nada más, ya le pagaste sombrero. No, él ya había pagado. Oh, ya habías pagado. Sí, ay, gracias, Samuel. Man. 10 euros soberano. No, para los pequeños morados. <¿Qué es? risa> ¡Dale, Samuel! Para los pequeños morados. Ya.
Ahí no hay ninguno. Ya no hay más azules. La concha de tu madre. Mano, esos dados están muertos, ¿no? Qué fastidio. Gracias, Nicolás. Tres, bueno, tres aquí. ¡Mentido! Con mi palabra morada. Esas vainas ya empiezan a acostarse, Nicolás. Mano, ya no hay más. ¿Por qué no puedo ver el tablero mientras ustedes juegan? ¿Qué la digo? No, mano, no. Marico, el tablero lo tienes abajo, weón. Ay, gracias. Esa vaina estaba fea. Esos bolos soberanos. Bueno, esos bolos. Bolívar es soberano, ¿ok? 14 bolos soberanos. ¿En qué te ríes, weón? Bueno, ¿quién piensa en Bolívar soberano, weón? Plena, Samuel, págame. No, no, eso no es mío. ¿A quién te va a pagar? Eso no es nada. Oh, weón mío, ¿qué está prendido? Mario, aquí no vamos a pelear por esta zona, ¿ok? No vamos a pelear. Yo la viendo seguimos ofrece dinero. Ya, ya, quiero ver algo. Dale aquí. Quiero ver algo. Ajá. Quedan dos. Por el ojito. ¿Dónde quedan dos propiedades en el mercado? Pocho, vamos. No, puto gato. Los perros que van a ser míos, perros. Van a ver. No, mano, o sea, es un ceviche completo, ¿yo? Pero no grande. Nicolás, ¿de verdad no me quieres vender ninguna propiedad? No, sí, quiero pagarte. No, estoy bien. Bueno, tira, no, vale. ¿Si quieres eso? Págame, perra, págame. Joder. Tía, bro. Coño, gracias, primo. Nadie me quiere vender nada, que estoy ahí comprando. Mira, aprovechen que estoy comprando, porque yo no compro. No. Mano, no tienes plata, marico. Sea el mío, ¿no? Ay, el de mí mismo, weón. No puede hacer nada. No, mano, no puede hacer nada. Ya creo que no voy a comprar nada. Pero yo siento que el juego sí es así en verdad, pero es que no me acuerdo, man. ¿Dónde están los otros morados? Solo aunque está al frente de la cárcel. Yo ahora quiero pagar a Diego por esa vaina de agua. Ah, bien. Ay, no, me la quiero comprar, coño de la madre. Es la que necesito para completar las casas, coño de la madre. Ay, qué rico, me la compré yo. Ah, no, Nicolás, súbela lo más que pueda, weón. Bueno. Yo pago más de 350, pero eso va a valer más de 350 cuando me la necesite. ¡Hola, madre! ¡Calancelmi! ¡Carlo! ¡No, cara se durmió! Ah, Nicolás no le puede dar a 100, entonces me va a dar 1 o 10. No le puede dar a 100. Vamos, Nico, la dejo. Vamos, gracias. No, al mismo precio, marico, no se va a subir un poco. Ok, Michael, voy al baño, finalicé mi turno. Voy corriendo. Es tu turno. Nico, sabe. Ahora tienes que pagar a esa wea. Que ladilla, weón. ¿Por qué? Dos son dos, tranquilízate. Dale, finaliza tu turno. Se fue para el baño. Hombre, ya ahorita tenemos que empezar a comprar vainas y vender vainas porque no podemos hacer nada. Tengo que vendérsela y comprársela a los compañeros. Avanzar al ferrocarril más cercano. Ay, papi, págame. ¡Págame, no. Perra! Ah, si era tuyo, asco. Tuyo. El gato de mierda. ¡Qué lechudo, weón! Págame, ah, no, págame, pero págame, mira. Págame. Lo mandé para la cárcel. Págame. ¡No! Que lo mandé para la cárcel. Para matarla. Gracias. No tiene nada. Ah, no, pero... ¡Mira la madre! Mano, eso da tan que arde, yo. Sí. ¡Vamos! Cinco no hay nada, weón, que lo chido. Ah, bueno.
Ah, ese es tuyo, ese es tuyo, marico. Asco, man. De la mar. Oh, no, nadie me quiere vender propiedades. Samuel, tú que tienes poca plata. No, mano, puedo. No, no hay manera. Ay, que agarre. Mano, caí en su plaza, para una vaina así mala. No, sí, no es la madre. Bueno, prefiero. ¿Tú sabes por qué prefiero caer ahí que en el ferrocarril? Porque si en el ferrocarril hubiera caído, tuviera que subastarlo y hubiera perdido, juro. Así que prefiero caer ahí. Dale, ¿qué fue? Es verdad, tienes razón. Tienes calzón. Ey, ah, vale. Tengo mucho calzón. Y no son de Minecraft. Bueno, cuando me acuerdo de ese ferrocarril, los 200. Bueno, caigo en la mía propia. Ah, no, saqué 6. Pensé que había sacado. Bueno, tú sabes contar, maldito. Pensaba que había sacado 5, mala mía. ¡Coño de la madre! ¡Ay, gracias! No, a la avenida. Pensé que tenía que pasar por Goa, juro. Yo pensé que estaba libre esa verga, que nadie la había comprado. Lanza los datos, Nicolás. Ah, es verdad que saqué, siempre se me olvida. Otra vez. Bonitos y cortitos. No, eso no es cárcel. 8, no. Eso es su propiedad, de paso. Este hombre lo salta burda raro. ¿Saben que cada uno tiene un color diferente? Cómprame esa vaina, ahora yo te la compro. Si caigo. ¿Dónde estoy yo, bro? Ahí, estás en la ciudad. 2, 3, 4, 5, 6. Si caigo en el 6, eso es morado. Sí, no, tienes que no, eso tienes que pagarlo. Eso, esa plata para el medio. Ahí sí es, marico. Creo que eso sí, ajá, una vez así. Esa plata para el medio, juro. Marico, ¿qué tiene que ser esa regla es típica? 8. Sí, eso es verdad, Samuel. Esa regla es típica. No, creo que es la. Algo va para el medio. Pero yo estaba pensando, ¿será que los latinos lo jugamos impuestos, diferente? Impuestos sobre posesiones de lujo. Puede ser que. Sí, es una vaina así, Samuel. Yo estoy seguro que es una vaina así. Ay, marico. Ok, ya con 300. Ay, gracias. Mano, ¿alguien quiere venderme propiedades, de verdad? Porque eso te se va a aburrir si nadie vende propiedades. Mano, okay. Yo necesito comprar mis ferrocarriles. ¿Cuánto me tiene un ferrocarril? ¿Cómo que por qué? Un ferrocarril. ¿Cómo que por qué, Nicolás? Porque si nadie vende propiedades, me muestra así. ¡No! ¡Que en su puta propiedad, coño de la madre! ¡Ah, no! ¡Bien! ¡Qué sortudo eres! El banco te paga. Gracias, banco. Los quiero, banco. Ajá. Dale, pero dale rápido, dale rápido. ¿Cuál quieres comprar, pues? ¡Ay, otra vez! Vale, yo te compro la azul o la verde. Cualquiera. No, man, es que esa azul es muy potente. Pero si no puedes hacer nada. ¿Pero qué hago que no puedo ver el...? Ya no hay más propiedades. Pero míralo en tu... Ya no hay más propiedades. Si hay marrones. Sí, hay. No, pero... La que está aquí, la marroncita, pues. Bueno, ya les compro una azul. Una azulita. Samuel, te compro la azulita. La azulita es mía. La azul es de Diego. Pero ahí sale que es tuya, weón. No, ¿cuál azul? ¿Cuál azul? La segunda azul. Ah, la azul que está por allá al final. Sí, la azul clarita. Ah, bueno, la no celeste, imbécil. Bueno, su azul fue lo mismo. ¿Ah? ¿Cuánto me pagan? ¿Cuánto te la vendo 300. Dale, pues. Te la vendo 300. Dale. Verga, man, es que no sé, weón. Es que ahí arse sus casas, el maldito. Ese es el peo, weón. Ah, no, me la vendas a 300, ¿no? Mira esto. Ok. ¿Ah? Dame 200, pero... Ajá. Dame... ¿Cómo que? Pero dame. Dame la propiedad naranja, y ya. Dame tu propiedad naranja. Estás ganando más que... Dame 100 y dame tu propiedad naranja. Y weón, si esa propiedad dale, la naranja vale más que la celeste. Dame tu propiedad naranja. Dale, pues. No, 50 y te la doy. 150. 50. 150. 80. Tú y yo la necesitamos. Piénsalo, tú y yo la necesitamos. Yo tengo menos plata. Yo necesito la plata para subir un poco más. ¿Cuánto tiene ahorita? Samuel tiene las 360. Naranjas. Qué asco. ¿Por qué le estoy pidiendo eso? Piénsalo. Te di 50. ¿Qué bot? No hagan esa vaina porque no le comieron ninguno de los dos. ¿Ah? Porque ahora Samuel va a tener todas las naranjas y Samuel... Es más, Samuel debería pagar a ti. Yo le voy a pagar una mierda, güey. Samuel debería pagar a no, ti. No, porque también me va a poner por casa. Yo también me voy a poner por casa. Ya, pero, marico, piénsalo. Ya, pero la naranja vale más que el celeste. Bueno, pero importa. Cállate. Mira, solo Dios está celoso que él no puede subastar. Mira. te doy 20. Te doy 20 y la naranja. No, 100. Subaste, Nicolás. 50. No, 25. 100. Samuel, 25, se le está cagando el turno. De 300 lo ves a 100, weón. 100.
40. ¿Qué? Mano, es 100. 50. ¿Tiene más plata este juego? 50, bro, te estoy dando 75. 75. 75. 75. Sí. 60. 75. No, ya, 75. Ya me estoy quedando sin. Si quieres, me lo negocias tú. Yo te lo negocio. Dale, pues. Pero no sabes negociar, güey. Dale, dale, dale. Ay, cállate, Diego, que nadie haga negocio contigo. Bueno, nadie vio esa gran naranja, ¿verdad? Nadie. ¡Asco! Yo, mira, callé y Samuel, vamos a ver si ahorita que caiga en eso y pague. Porque ya tengo que pagar. Vamos a ver si ahorita que caiga en eso. Alguien tiene que caer el carrito. Vamos a ver, vamos a ver. Decio. No, mano, va a pasar lo mismo, weón. Wow. ¿Te queda? Págame para el chicha morado, Nicolás, no jodas. Nicolás, una pregunta. ¿Ese es morado? Nicolás, una pregunta. ¿Cuánto quieres por esa propiedad naranja? ¿Cuánto quieres que te pague por la propiedad naranja? Pero si yo no tengo nada. Ah, ¿cuánto quieres? La naranja. ¿Cuánto cuesta? No, porque él me la quiere vender después, no se la venda, porque ajá. Me la quiere vender. Eso no, Samuel, véndeme a mí, que... véndeme a mí. Pero es que ajá, yo nada más pido la azul. Él me la va a querer vender en el doble. Yo se la compro. No. Yo no te la voy a vender a ti porque tú no me vas a dar nada bueno de vuelta. Gafo. Ok, mira, Nicolás vende esa propiedad si le das la propiedad azul. Pero él no tiene azul, pues. No tiene celeste. Él tiene azul. No es azul. Ay, el azul. Sí, pero es que yo no pero necesito la azul. Yo no necesito la azul. Claro, está hablando Ángel. Ah, verdad, hermano. Si me das la azul esa. Yo pensé que eso era morado, weón. Ok. Me la vas a hablando. Escucha. Si tú le das la propiedad a naranja, se le va a poner por casas. Bueno, yo te la vendo, Diego. Las casas de Nicolás valen más que las casas tuyas. No seas bot. La de Samuel, no digas Nicolás. Ya, ya escuché todo. Ah, las casas de Samuel valen más. Bueno, ¿cuánto quieres por la propiedad a este azul? Estoy 600 por la azul. 600. Con la azul. Sí, eso te costó 400. No, ah, me das 600 en la azul con no la naranja. Nicolás, si eres gafo, no caiga. No caiga, marico. Nicolás tiene el muelle, Carlos, y él se la quiere vender. No se la va a vender. No. No te estoy controlando, mi inteligencia. Cállate, vos, marico, cállese. Vas ya a confundir, Nicolás, vas a confundir. Pero cállate, vos, mano, cállate la boca. Mira, mano, voy a mutearse, mi weón, mira. Tú me vas a dar la azul, porque yo no te voy a dar la azul, creo que. Que hace dándome la roja. No, chao, y 400 por la azul. No, chao. Ok, te doy la roja. No, la yo roja nada. Y la amarilla por la verde. Por la no. Verde. ¿Qué? No, verde, sí, para que tú te quedes con tres verdes y yo no haga un coño. No, dale. Dale mira, círculo, mira. dale círculo. Nicolás, es de negocio. Es que yo pensaba que me ibas a dar la azul. Y bueno, yo te daba la naranja. Nicolás pensó, cuidado que no. Yo pensé que te iba a dar la azul. Nicolás, estás jodiendo. No. Mira, cuando uno está subastando, el otro no puede hablar, entonces cállense la boca a todo el mundo. Eso es verdad. Eso es ley. Ay, hablando de la propiedad de Nicolás, qué lindo que cae aquí. Sí, qué lindo, ¿no? Mano, es que le quiero hacer la subasta a esa huelga. A ver, mi oferta. Ok. Para cierto. Tú me tienes que dar. Esta lindura. ¿Cómo se aprieta? Ya, no sé, ahí tú puedes ofertar lo que tú quieras. Con el que... Ya va, espérate. ¿Cuánto te costó? Ajá, dale la naranja. No me deja mano. Tienes que darle tú, Nicolás, le tienes que dar tú. No le tengo que a dar la naranja yo, de Samuel. Yo, a la naranja, sí. Yo no puedo mover. Ah, no, Samuel, no, Samuel, sí, no, Samuel le tiene que dar la naranja. No me deja. Tienes que dale R1. Dale R1. ¿Para qué? Dale reúne ya. A lo de Samuel. A lo mío. Ajá, ¿viste? Yo pensé que le queríamos hackear una vez así. No, ¿qué? Sino que no sabía qué estaban diciendo. Ah, mira, la de Samuel vale 100. Mira, la de Samuel tiene vale 80. Ajá. Ok, mira. También encima quiere que le pagues. No, sí, mano, no 100. Tengo plata. Ok, dale. Pues, sí, dale. Tienes plata, tienes 366. Samuel encima quiere que le pagues. Ay, no. Yo te pago 20. Te pago 20 y ya. Pero, ay, qué bote. Págale 40 ya. Pero, bro, nada más son 80 y ya. Pero.
¿Cómo que 50? No, yo te pago 20 y ya. Nicolás, 25, ya, marico, son 5 con una chicha peruana. Listo, ya. 30 ya. 25. 30, 5, bueno, te estoy dando de más, güey. Cuesta una chicha, $5. Bueno, ¿yo para qué quiero comprar una chicha? No, dale. No te gusta la chicha, marico. Obviamente que seguro. Dame los putos $5. Dale, pa. Dale. Bueno, encima, Samuel, no la hagas difícil, encima que te están dando algo chetado. Ajá. ¿Qué pasa? Fíjate que te conviene. Este bicho se arrecho. Samuel, te conviene hacerlo a ti. Así, o sea. Mano, tú sabes quién te da esa cantidad, huevón. Lo peor es que hasta te conviene a ti, Samuel. Tú me das 150. Mano, Samuel, tú estás ganando de más. No, mano, oferta con el peruano, conmigo. Una pregunta. Dímelo. ¿Qué pasó con el pato este? ¿Qué pasó? ¿Cuál de todos? Con Jimmy. El único que hay, bro. El único que hay, bro. De que se cree Jay Cortés colombiano. Bueno, hagan la negociación rápido si le van a hacer honor, bro. Se te pintó el pelo ahí, bro. No, huevón, engaño. Dale, Samuel, dale, háganlo rápido si lo van a hacer, dile, o sea... ¿Qué haces con tu vida? Da para ni un centavo, acuérdate, ni tampoco. No, dale, serio. Samuel, ¿lo vas a hacer o no, bro? Quiero jugar. No, Samuel, no. Yo no le voy a pagar, $150. Samuel, te conviene. Pero si habías puesto 100. No le voy a pagar 150, punto y final. Samuel, te conviene demasiado. No me importa, no le voy a pagar, marico. Porque con esos 150 yo puedo montar dos casas relajadas, así que no. Entonces no necesito. Dale a aceptar y ya. Tú habías puesto 100. Última oferta. Tú habías puesto 100, capo. Si yo le di una puta oferta. Pero tú no, déjalo. Pero tú le habías dado 100. Tú le habías lo dado mismo. 100. Pero última, mira, porque antes le había dado 100, yo podía darle a aceptar y ahora no. Aprieta a aceptar para ver qué pasa. Aprieta a aceptar que... No, tú habías puesto 100, güey. Bueno, haga la vaina ya, bro. Tú habías puesto 100 ahí. Marico, yo no soy bobo. Me va a volver del juego si no se apura. Bueno, esa es la oferta. No, Samuel, te conviene. Samuel, ¿verdad? No, porque necesito plata para montar una puta casa. Marico, pero Samuel, tienes 366, no, por favor. Marico, ¿cuándo pasas por 354? Tú me llamas dale, plata. Bueno. Me llamas plata. Ay, ya. Dale, Dios. Dale la vena ya, bro. Gracias. Mira, dame tu mano. Gracias. Demasiado bots los dos porque Samuel. Cállate, peruano, que no puedes hablar. Te estafaron demasiado feo. ¿Qué? Ah, Nicolás, Nicolás se afuera toda una esquina, ¿no? Demasiado. La esquina más bonita. Ajá. Esta prueba está disponible. Marico. ¡Oh, baby! ¡Compra! Él tiene la otra, así que la tienes que vender, a juro. No, me da demasiada risa cómo Samuel juega por Nicolás. No, pero yo igualito ya la voy a comprar. Es obvio que la voy a comprar. Ajá, ya, déjame comprar esta propiedad. Más obvio que lo he comprado. ¿Y esta también? Lo estoy viendo por streaming. ¿Y esta también? ¿Y esta también? ¿Y esta también? Mano, aunque seas 40 bolos, 40 bolos, dale. Ah, vale. Coño, se prendió. Mano, este bicho está comprando cosas. Mano, Carlos, para este juego te gusta. Pero si Carlos ni siquiera está en el stream, ¿qué habla? ¿Cuál roja? Yo tengo una roja. Ya, sí, pero tienes una roja. Tengo una roja, ¿verdad? Verga, sí, que vale, no me la calo. Ay, papi, casa. Voy a ver, espera. Un comercio, voy a hacer comercio ahorita. A ver. La roja, yo quiero la roja. ¿Y quién te da la otra roja? No vendes la roja. Yo tengo la otra roja. 220. Mierda. Ah, sí, la tengo yo. Samuel, píele 400. Dame una amarilla. No te voy a la amarilla. No le vayas a dar la amarilla. No hay oferta. No hay oferta. Necesito la amarilla. No. Samuel, la roja. Samuel, la roja. La roja. Es lo que me quiere quitar él. Y a ti, Nicolás. La roja se la quiere quitar él. Ah. ¿Tú Marico, tu roja, yo Nicolás? Pensé que miras la vaina de agua, pero no, es que Nicolás tiene el otro, así que no me sirve. Nicolás, ¿qué quieres por la...? Te doy la roja por la azul.
Así no, no hay oferta. Ah, no hay oferta. Nadie va a entregar el azul. Nadie va a entregar el azul. Bueno. Eso es ley. Eso o no es nada. Ahorita monto mis hoteles. No puedo, pues, pero no importa. Ya, te tengo una oferta. Ahorita te hago la oferta. Chiquitín. Y te doy la luz, Nicolás, y te doy la luz. Dame 16 bolos, mano. Te doy la azul, Samuel, pero te doy la azul, Nicolás, pero te tengo una oferta. Vale, pues. ¿Dónde la quieren, chicos? Decían. ¿En las tres? Solo ponla ya, gafo. ¿Qué haces con tu vida? Qué asco, mira. Ahora es que me da esa risa cuando Samuel cae una de nuestras propiedades y no tenga para pagar y tenga que vender toda esa vaina. Bueno, no importa. Dale, X y ya, cafo. Sucio. Vamos, por favor, que váyate, me salga un 12. Un 12. No, le pegó la bota a Samuel. Le va a salir un 6 no. Y va a caer para. ¡No! ¡La muela, madre! ¡Vamos! No, o sea, ¿viste? ¡No! Ah, ¡no! ¡Qué lechu! Fuiste demasiado tonto, Nicolás. Fuiste demasiado tonto en hacer eso. Yo te dije. ¡Ah, chido! ¡80! ¡Cutu, papi! Empezamos con la plata. El chuquito. Mira, Nicolás. Ajá, te tengo una oferta, Nicolás. Te tengo una oferta. Oferta, comercio. Ah. Nicolás, te ofrezco la azul. ¿Cuál azul? Bueno, te la que tú mexicano. Quieres. La azul que tú quieres. La, ¿para cuál te tocó? La de Samuel, weón. Ajá, ¿por qué? Solo pon la oferta okay. Ya, yo te digo sí o no. Ok, dale. Te ofrezco la azul mía. Porque es que la rubia machetada. Por la verde tuya. Y las tres estas. ¿Cómo que las tres estas? Esas las tres son mías, weón. Por eso las tres chetadas que tienes aquí. No, weón, no. Bueno, no, la, por la verde, la esta y esta. No, te dio el rosado. No te dio el rojo. No, las tres. No, por la propiedad. Porque mira, ya tendrías un dúo de propiedades chetadas. Ajá, ¿y cuánto de dinero me das? O hacemos otra, o podemos hacer otra cosa, mira. ¿Y cuánto de dinero me das? Carlos está haciendo esto. O sí, podemos man. Hacer esta propiedad, mira. Nicolás es demasiado tonto. Pero ¿acaso le acabo de ofertar pelotudo? No he hecho pero nada, pero con gafo. ¿Cómo vas a cambiar tres bichas por una? Pero la he cambiado, gafo. No, pero lo ibas a hacer. No lo iba a hacer. Ya dejarla sin saber, no. Man, ¿yo qué voy a hacer con una roja, güey? Nada, huevo, nada. Ajá. Y... Marco, ya tienes una roja. Pues no hagas esa pregunta porque ya tienes una roja. Yo tengo sí. La otra. ¿Qué? Okay, por la azul. No, dale círculo. Por la verde. Por la verde. Mira mi valor total y mira tu valor. Samuel, ¿por cuánto me das la roja, la otra roja? Me tiene que ofertar algo fuerte. Mano, solo por la verde, Diego, tú eres marico. Eso es lo que hago. Ya, yeah, pero todos ustedes ven esa pantalla. Sí, no? Sí. Samuel, ¿tú cuánto me das por la...? Nicolás, literalmente tienes alto ofertón. Yo que tú. No, ya va, espérate. Déjame pensar. Samuel, si te doy una rosadita más 100. Ah, no, haz tu oferta. Cuando hazme oferta, hablamos. No. Si te doy la rosadita más 50. Más 50. Me das la otra roja. Me das la roja. No, sé. No mira que marico, haz tu oferta. Mano, me estoy muriendo entre el streaming y usted. Mano. Estás en vivo. Vamos, color completado, tío. Es que, mano, dijiste, mano, esta oferta, como dos veces. Entonces lo escuché como tres. ¿Cómo se ponen casas en esta vaina? Apúrate, peruano. Dale. Mamá, un huevo. Ay, chamo. Ay. ¿Cuál es tu oferta, Nicolás? Espera, yo la hago. No, yo la hago. Mira como que vivo aquí. No, yo la hago. En mi casa. No, ¿y qué? No, ¿qué le he hecho? ¿Qué? Marico, esas son mis vainas. Esas son las mías. Ay, tengo un pase libre para la cárcel. Ay, aquí se lo regalo. Me lo vendo por 200, perra. Salí de la cárcel cuesta 500, bot. Lo vendo por 200. Salí de la cárcel cuesta 50.
200 lo va a vender. Vamos. Cuando, okay. Cuando no tenga 50, cuando no tenga 50 en mi cara. Ok, Samuel. ¿Cuál es Samuel? Ah, la botita. Ok. Man, mañana te cambio esta. ¿Qué es esta blanca? Ah, no, no. Te cambio esta porque. No. No, te eres loco. Te cambio eso más 200. Y me das la roja. Más la roja y uno. Quita los 200 y pon la amarilla y trato. La amarilla. Qué bota es Nicolás. No, la amarilla. Quita la marico, bro, pero, igual, no. Bueno, no, vamos a hacer otra vaina. Si no se quedan callados, lo muteamos durante la vaina. No te doy la amarilla, te doy la rosa. Mano, te estoy diciendo que me quites 200 solo porque me dejó la tarjeta amarilla, más nada. No importa los 200, me da igual. Te doy 203. No. Amarilla. Marico, ¿sabes qué puedes hacer con 200? Bueno, te estoy dando plata de más. No, no hacer nada con 200. Marico, apenas tienes 184. Marico, no te vas a poder comprar casitas. Esperando a que juegue Nicolás. Juega, Nicolás, juega. No, te vas a poder comprar casitas. Amarilla y nitrato. No hay trato. Ya a ver, no vas a poder comprar casitas. Ya a ver. Ya vas a ver, Samuel. Y la cosa suena rara. Recogido, papá. Ah, chiring. Está mis propiedades. Esta vaina es mía, maldito. Cuídense cuando pasen por aquí. Pato. Opa, ¿tú estás diciendo? Ay, chamo. No me te estás acercando a un lugar donde no quieres ir. Ay, gracias. Nah, está bueno. Te comete algo bonito, Nick. ¿Ah? Comete algo lindo. Ey, eso es mi Francia. ¡Eso es mío! Samuel, cada vez te estás quedando sin plata. Ah, dale la X, gafo. De verdad, si demora un año en darle la X, Samuel. Por favor, un 12. Hola. No. Hola. Vamos. No. Ya es para la cárcel. ¿Y quién tiene un pase? ¡Perra! ¡Lo juro! Se la está vendiendo 200, ¿no? Bueno, ok, no me lo compres, A eso salga 50, bro. No me lo compres. ¿Tú qué me lo comprarás? No lo compres. No te lo voy a comprar. Cuando alguien no tenga la plata, me trase a mí. No vamos a tener la plata si te damos 200, gafo. Bueno, más una propiedad. Bórralo. Más. Asco, caí en la vaina esa de... No, que no gano nada. Para eso le di al dadito, bro. 200. ¿Sabes cómo? No gané nada, pues. Mira, solamente pasé por ahí por pasar. Digo, tiene 123. Yo 200 si es algo. Ya, 123.000 o 123 bolos, man. 6, vamos. Ah, no. Asco. ¿Qué suertudo? Que se vaya a la cárcel, que se vaya a la cárcel. ¿Y con cuánto empieza? Ah, no puede. Joda. ¿Con cuánto empieza? Con 1500. Asco. Dale X. ¡Ale, Samuel! ¡Mano, mala mía! Que me quedo como pensando, tipo, lo hice bien o lo hice mal. Bro, que caiga en el rosadito, por favor. 4. No. No. Nicolás, quiero que me des plata ya. Ay, Dios mío. Págame. 28, ¿no? 70. No, 70. Sí, págame, eso no es más raro, primo. Oh, primo. Ah, primo. Ahora voy yo, el rey del party. Bueno, estoy literalmente sin nada de dinero. 5-4. ¡Oh, baby!
Yo tengo plata para pasar, no tengo plata para pagarle, sí. Nicolás, te hablé mierda, yo. ¿Qué? Mamá, huevo. Mano, que... No, mentira. Ya, ¿qué le tengo que dar? Ah, no, le tiene que dar. Él te viene con una propiedad, coño de la madre. La se solita. Prendió este juego. Se prendió este juego, no, bueno, marico. ¿Cuál tiene que dar? La de 300. Mano, Diego, Diego está impactado, weón. Impactado. Vale, que te da una mierda. Te da una mierda, weón. Dame la plaza para el ¿Y quiere comercializar? ¿Qué hace con su vida? Bueno, Nico Cyber, te tengo que pagar 300. Ajá. Mira, esto es lo que tú quieres, ¿no? Ajá. ¿Te das lo que yo quiero? Asco, no puedo agarrar esto. ¿Por qué no puedo agarrar puedes, esto? Dale R1, marico, ya papu. Ya de él. Asco. Bueno, yo quiero esto, mira. Dos rojas. ¿No puedo darle? ¿Qué asco? No, mano, ya es de él. Yo quiero esto, mira. ¿Sabes qué? Dale a círculo del 720, tú eres loco. Dale a círculo, dale a círculo, dale a círculo. Pero lo bueno que esto tú necesitas para... Para agarrar este... ¿Sabes qué? Me vale verga, dale a círculo. Bueno, tú sabes que... ¿con qué me vas a pagar? ¿Con qué me vas a pagar? Ponme negocio, pues, ponme negocio, pues, ponme negocio. Lo único que tengo que negociar es esto, Samuel. Esto es todo lo que tengo. Anda, lávate ese culo. Chao. Samuel, mano, dile que sí, güey, me lo vendes a mí, güey, me lo revendes. Te lo revendo. ¿A cuánto los voy a revender? Esa es la cosa. Pero ¿sabes qué quiero yo, no, Samuel? Quiero algo. Ferrocarril sucio. Yo quiero que me ofrezcas tú, Samuel. ¿Qué me puedes ofrecer? Dice que tú quieres dos amarillas, porque sabes que ya estoy completo con las amarillas. Yo te voy a poner algo así para que tú me hagas la oferta. Te voy a poner así bastantes cosas para que no aceptes por nada del mundo. Yo te no le ofrezco la oferta a la amarilla. Ajá, ahora tómame tu oferta. Eso solamente lo puse para que no aceptes. ¿Que no acepta? No, pues no me voy a aceptar, no, no, no voy a aceptar, no voy a aceptar. Ajá, Samuel, ¿qué me das por eso? Samuel. No, no tienes que aceptar, no tienes que rechazar, bot. No me interesa. Bueno, vamos a hipotecar esto, pues. Que nadie lo utiliza. Y no le alcanza. Asco, no tengo más. Asco. Mano, no tengo. Bueno, no tengo cómo pagar. A la vez. Sí, mira, quita una casa. Puedes quitar una casa. Quita una casa. Ah, ¿puedo quitar casas? A ver, ¿cómo quito casas? Ah. Tengo uno. Ah, ok, estoy chino entonces. Pero está Nicolás, tu dinero. Gracias, bro, gracias. Ay. Me costó. Mano, pero ese sitio de Nicolás es muerto, yo. Mano, yo sabía que gritaba tanto. No. 200. Es tu turno. Por favor, un 5, un 6. No. Bueno, yo estoy en bancarrota, literal. Ahora sí estoy en bancarrota. No, Samuel. Gracias, Nick. Tenías otros planes para ese dinero. ¿Qué hará Diego con su plata? Mano, yo puedo pasar por ahí, estoy en bancarrota. Mano, tendrás que vender muelle, mano. Tú me lo puedes vender a mi mano. Yo te voy a vender las propiedades. O a mi mano. Vamos. Ay, qué lechuga. Para la cárcel, para la cárcel. Ay, cumpleaños al peruano. No mata, no mata, no escuchamos. Apenas le dieron 10, creo. Sí. No mames, que pena me perdí 300 así de golpe, weón. Ay. No. 11. Qué lechuga. ¿De quién es esa? De Diego. ¿Esto es mío? No, Samuel. Me encanta lo que hogar, dulce hogar. ¿Qué hace? Quiero avanzar rápido, Nick. Te necesito para avanzar rápido. Pero una roja. No puedo, Nick. No puedo. Yo tampoco puedo con eso, ¿sí? Nada cerco, no. Ah, no empiecen a negociar, si no lo van a hacer ya, bro. Tengo un paso en cárcel. Nah.
Nah, no. Dale ferrocarril, dale ferrocarril. Dale ferrocarril, todo. Si no lo van a hacer rápido, bro, porque queremos dale jugar dos. Dale circular, dale circular, dale circular. Ok. Sí, ok. Se pasa. Vale. Se pasa, no lo compró otra. Ah, yo no estoy viendo su juego. Ahora comienza tu turno. ¿Cómo que yo no estoy viendo su...? Mano, Carlos le está escribiendo a Samuel, bro. ¿Qué habla? Carlos, yo no estoy viendo... Pero, ¿qué le va a escribir? Explícame, si Samuel puede ver, no, lo estamos jugando nosotros. Ay, mi casita. Mano, alguien... Mano, Samuel, yo te estoy diciendo. Me dejas ese... Ah, no, es que yo tengo una mierda. Y tú lo que necesitas es una roja. Acuérdate de mí, que tú necesitas una roja. ¿Cuál es tu oferta? Ahora con el peruano, ahora con el peruano. Ay, Verónico Soy. Marico, no puedes pedir plaza, plaza. Marico, quítale la verde, quítale la verde, quítale la verde. Shh, cállate, weón. Estaba muteado. Mira, te oferto. Esta, esta. Y esta. Por. No por vaya, todo tu dinero no y todas tus propiedades. No, weón, ya te jodiste. Yo no quiero, te voy a dar eso. Eso literalmente el... ahí está la mermelada. No, no, no. Bueno, no, es que es el único que tiene, no puedo creer. Es que ya no, literalmente se, todo. Le da el azul, pero se jodió. Literalmente todo eso es mío, yo no necesito el azul. Porque tú no puedes hacer nada con el azul. Y ya tengo ahí todas mis vainas. Yo tampoco. Ah, pero tengo que subastarlo. Ah, no, tengo que pagar. Ah, no, tengo que subastarlo, Nicolás, bueno. Nicolás, déjamelo, déjame, Nicolás, déjamelo, déjamelo. Déjamelo, Nicolás. Ah, no, Nicolás, no te conviene, ¿eh? Déjamelo, Nicolás. Nicolás, déjamelo. ¿Qué? Déjamelo. Ya, ¿qué tengo que hacer? Déjamelo. Tienes que subastar por la vaina. Círculo. ¿Pero quién es esto? ¿No es de nadie? Círculo. Eso no es de nadie, es un ferrocarril. Círculo, dale círculo. Marico, dame esa mierda. Pero Samuel quiere esa vaina con todo. Yo pagaría círculo. Dale. Mano, estoy hasta dispuesto para 300. Dale. Dale rápido, Samuel. Diego, toca a Tito. Dale rojo, tú. Ya, salte, salte. Ok, no importa. Me la madre. Ay, marica. Dios mío. Literalmente lo vale demasiado. Cállate, eso vale 500. Cállate. ¡Oh! No puedo. Joder, puto. Dios mío, coño de la madre. Marico, yo quería mi puto ferrocarril. ¿Para qué quieres tanto los ferrocarriles? Mano, porque, marico, me encantan los ferrocarriles. Son burda lacra. 200 solamente. Mano, no importa, son lacra. Bueno, voy a mi casa, me tomo un cafecito y vuelvo. Ya vuelvo. Pero saca 4, 5, 7. Tenía que quitar la plata ahí. Saca 9, el maldito. ¿Dónde es que? Ah, ese es Diego. Ajá, pero está cerrada, creo. Eso no me cuesta nada. No, la quita patrón, la quita patrón. Let's go. Él la tiene pegada, él la tiene parada. Gracias, Diego. Mano, si tuviera sido, tuviera 100 más que tú, te lo habría quitado esa mierda. W1. Pero es que me miedo quedarme sin plata y pasar por una vena de la que tiene un pocotón de casa. Eso no me puede arriesgar. Hogar, dulce hogar. ¿Has pensado en algunas mejoras? Yo nada más quiero que alguien caiga en otra de mi propiedad, mano. Le quiero un puto ferrocarril, ¿no? Sí. La madre. Ay, Samuel, gracias, bro. Muchas gracias. Gracias por esa plática, mano, te agradezco. Para que le cambies el aceite al ferrocarril, weón. Ah, sí, así mismo. Así mismo. Alex, negro. Voy. Estoy pensando en mi... Mano, qué perdí, ferrocarril. Es tu turno. 8. Digo 9, habría. Ay, 7. ¿Quién tiene el 7? No, creo que es el banco. Y no ganas nada, pero... ¡Huevón! No. Eso está bien. ¡Vete! Mano, si quieren el ferrocarril, ¿qué ladilla? ¿De quién es el ferrocarril? Nadie. De nadie. ¡Ay, de nadie! Sí, va a ser mío, perra. ¡Ay, de nadie! Nadie tiene ferrocarril, no soy yo. Ah, yo bueno, pues dime que pasé por Go 3 veces y que... No sé, no ven así. Dame algo bueno. ¡Ay, qué suerte! ¡Wow! ¡Chetado!
¡Ay! ¡A la madre! Toma, ¿le dieron cuánto me das por el ferrocarril? ¡Le dieron el ferrocarril! Mano, porque el ferrocarril más cercano era ese. Toma, ¿cuánto me das por ese ferrocarril? No, no, te lo digo así en... Te pido 400, el doble. No. No digas que no me da miedo. Si paso por Go, yo hablo contigo después. Necesito pasar por Go, juro, rápido. Tú dime la oferta. Pego, mano. Ahí yo tenía una casita, mano. Otro ferrocarril que perdí. Una lana. Estaba a pagar 3 lochas, 10. Mano, es que aquí me pagan. Mano, si pongo casas y hoteles, 1200 me tienen que pagar. Se van a bancarrota todos ustedes. Dale, Samuel, finaliza. Es difícil que pone un hotel, weón. Sí, son de 4 casitas, sí, ya creo que no ven así. 8. Me encanta lo que has hecho con este lugar. No, no, me sale cualquier cosa que no caiga en esas casas si estoy chilling. Por favor, 5, 4. ¡Ah! ¡Chilling! 300 de nuevo. Bueno, Samuel, ¿cuánto quieres el ferrocarril? ¿Alguien quiere un ferrocarril? Yo te la compro. Okay, pero ¿cuánto me lo compras? 300. No. Lo que necesitas para pagar tu deuda. De ahí no va a pasar. No. Si no, lo hipoteco y ya. Y si quieres, te agarras el pase de la cárcel. Si no, pagas 50. Si hay demanda, habrá una oferta. Okay, tú vienes de ferrocarril, ¿no? Te pido. Es un ferrocarril que yo sepa. Ay, madre mía, madre mía. Te pido por todo, no te vayas. ¿Cómo quito esto? Ah, ok. Pero tú quieres el ferrocarril, ¿no? Yo te pido. Te pido perdón. Mira, San Carlos. Mira, Dios. Tú nada más esto me tienes que dar la cara. Y para pagar mi deuda. Y ya. ¿Cuánto tengo que pagarte? Mira, tengo 170 para pagar la deuda, es 130. Bueno, sí, vamos a dejarlo en 150. Esto. Yo te llevo a la NASA. Mira, Plaza San Carlos. Mira, estás pagando menos de lo que me ibas a pagar al principio. Mano, es que tal la haría, pero tengo que hacer una oferta con Nick. Es tu ferrocarril. Con la oferta. A la del ferrocarril. Buen trato. Oh. Ay, gracias, Diego. Gracias, bro. Gracias. Correcto. Nico Cyber, y ahora tengo la azulita que tú quieres. La esta que tú quieres. Entonces, podemos negociar, Nicolás. ¿Cómo? Si me vas a pedir 3 vainas, no. No, te voy a pedir 3 vainas, pero tengo algo que tú necesitas. ¿Qué te necesito? La rosada, para que tengas todo eso lleno de casas. Yo necesito la roja, pa' jugo. Necesito la roja, papi. ¿Alguien tiene la roja? Qué retrasado, no, mental. No, coño de la madre. De eso no es nadie. Ah, la rosada no la tiene nadie. Me da igual, y es una propiedad que tengo más. Las propiedades ahorita están escasas. Dale, pa'. Nicolás, está llenando cinco de plata, acuérdense cinco de mí. Eso, ahí me pasé de bot, porque como que yo me sé que Nicolás necesitaba esa vaina. Gracias, sí. Nick, gracias. Tengo que levantar a mis hijos, ¿sabes? Están pasando hambre. Gracias, Nick. De nada. Samuel Junior estará muy feliz cuando conozca quien alimentó su boca. ¿Qué es? En el 5. No, 6. 7. ¿Qué 7? Ah, no, 7. ¿Ferrocarril? ¿Cuánto es ferrocarril? ¡Ay, ese es el de Samuel! ¡Ay, te como empieza a generar! ¡Ay, se quedó sin plata! No puedo venir a Marico, no puedo venir para la cárcel. Ahora ahí está mi pase, perra. No, ay, pero es demasiado. Pero ¿cómo, él puede darlo a ese lado. Y yo diciendo que mi casa era una mala idea, bro. ¡Ay, gracias, Samuel! Gracias por esa plata. Gracias. Las casas de verdad sí son demasiado bots, pero te quedaron crack. O sea, te emocionó bien. Bueno, es que tenía una esquina donde el juego. No importa cuál esquina. Le quedó bien, le quedó bien.
Mano, ¿cómo ponemos a Nicolás pobre? Piensa. Tenemos que hacer equipo. No, eso no es equipo. Seis. Por eso necesitaba como que pensar juntos. Cinco, vamos. ¡Vamos! Como, tenemos que hacerle focus a Nicolás. Tenemos que parar de tú y yo tirarnos y tirarle focus, a Nicolás. Focus, bueno, lo voy a dejar más pobres a uno a ustedes, ¿no? Ya, pa. Oh my god. Ay, tú, Nicolás, sigue pidiendo casas en el... ¿Qué hace? Mano, te jodía, vos no jodías. Ok, vamos, equipo, vamos. Ahora que ya si caigo ahí, ya si estoy... Perdido. Estoy perdido en la droga, guacho. A caer donde caiga estoy perdido en la droga, literal. No, vamos, mano, Nicolás, se mete el pipí, marica. Me mete el pipí. Dicho y hecho que no esa me propiedad, pipí. Esa propiedad ay, se chitó demasiado. Yo escuchando por ahí que era una mala idea. ¿De quién escucha? ¡Ay! Le quitaron... ¡Mano! ¡Lo tengo que pagar! ¡Gracias, Mari! ¡Ay! ¡Va oferta conmigo! ¡Ay! Bueno, ¿alguien quiere esta propiedad? Rosadita. La azul. No. Dámela, pero te pago tu deuda, pues te pago 50. No, porque tengo que pagarle 50 cada uno. Tiene que pagar 100. Bueno, te doy 100, dámela, pero te doy 100. No, porque eso me salió más caro. No, y ahí me quedo sin nada para pagar, entonces. No puedo dártela. Ay, ¿cómo que ahora tienes que hacer algo, no? No, mire, yo agarro estas tazas verdes que tengo aquí chetadísimas y las... ¡Ay! ¡Ay! ¿Dónde necesito pagar? Mira, entrego esta. Ay, que nadie cae. Eso te dará algo de... Bueno, si caen ahí, de verdad, son muy asco. Coño, gracias por esas 50, presidente. ¡Ay! No, ya, ¿cuál es la otra? Un 3 por favor, que caiga un 3. Doble 1 o un 3. Para que con todo tiene que poder. Dale pues, dale, Samuel. Dale. Dale 3 por la mala suerte. No, la concha tu madre. Dale, no, la concha tu madre. Nada, cae el mismo. Mi casita. ¿Qué pasa, mamá? ¿Cómo estás? ¿Qué pasó? ¿Qué bien? ¿Qué pasó, Ricardo? Ay, mierda. ¿Qué pasó? ¿Qué estás diciendo? Me digo, ¿cómo avanzo? Te pido, por favor, no te vayas. Mano, lléveme con vos. Ok. Felicitaciones. Ay, mierda. Saqué una estadística y la probabilidad de que viene es mayor a las otras. Ahorita no había caído. Bueno, ya. Caído. Si caigo en las amarillas, no. 4. No. Vamos, 10. Mano, tienes una suerte horrorosamente. No, yo tengo una mala suerte. Vamos. Yo tengo una mala suerte feo. Ay, yo pensé que digo, no voy a joder. Que no sea cárcel. Es que también tuve mala suerte cuando caí en la arena, Nicolás. Pero señora, yo trabajo acá. Le tienes que pagar a Mr. Chong y a Gimon, weón. Literalmente caí dos veces en lo de Nicolás y fue demasiado mala suerte. ¿Tienes que...? Y bueno, para, caído, porque, para quitar la hipoteca, tengo que pagar lo mismo que me dieron, ¿no? Sí. No. Tienes que pagar lo ¿de mismo qué, con, ¿de quién es ese la 4? Que cerraste la hipoteca. De esa... de Dios. Mira, bro, y eso lo tengo que vender ya. ¡Ay, hipoteca! ¡Oh, sí, ya tiene cerrada. Bueno, yo tengo cerradísimo todo. Estoy demasiado asco. 4. No, de Samuel, weón, que le chugo. ¿Quién compró esa casa? Son dos. Marico, necesito esa casa marrón, necesito esa casa marrón. Ah, son dos. Oh my god. Ey, dos es dos. No lo quiero tirar, tío. No quiero jugar. Bueno, vamos. Yeah. Corre, Diego, corre. Ya, ¿cuál era el reto de Diego? Ponlo ahorita. ¿Qué hacemos, weón? Que llame a Jimmy, weón, y le pida el empate. Ay, doble. ¿Qué reto? A mí no me pusieron reto, no empiezan a estar con sus mariqueras. No, mano, todavía hace todos los retos, weón. A mí no me pusieron ningún reto. A mí tampoco, nada más se lo pusieron a Samuel. Bueno, solo intenta ganar a Gafu. Para que Samuel pierda, weón. Bueno, pero si me están dando choco. Dale, pero puedes remontar. ¿Qué vas a hacer conmigo? Sombrero se lo quiero peinar. ¿Quieres negociar? Ay, ¿es ese o el rojo?
Es eso el rojo. Chao, Nick. Ah, bueno. No, es que si Nicolás le da el rojo, está chetadísimo. Ah, bueno. No se lo puedes dar. Claro, man, yo estoy claro. No le puedes darle el rojo para nada. Sí, pero mis amarillos pero, valen más que su rojo. Okay, tienes que pensar eso. Mis amarillos sí, valen pero mucho más. Nick, es que no sé, a Nicolás le serviría demasiado. Sí, 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 eso es el peor. Eso es el peor. Yo ganaría más que eso, ¿sabes? No quiero. Porque Nicolás ya tendría más propiedades. Nicolás, esto ahorita mejor para mí. Mira, mira, Nicolás, nada. Marico. ¿Sabes qué sería muy mala suerte si saco un 8 ahorita? Si saco un 8, soy el niño más menos sortudo de la historia. Ahí voy. 7, 8. No, no, caigan. Ah, ya, hago su bastante. Ferrocarril, caes en el ferrocarril. Gracias, Nick. Gracias. ¿Cuánto es? Ah, sí, 50. Bueno, Nicolás, ¿cuánto valen tus hoteles? ¿Esos son hoteles? No sé, averigua. No, marico, son mansiones. Averigua tu mano. Bueno, si quedamos ahí, ya me saco del juego. No, bueno, traes otro ferro. Mano, si llego ahí. Mano, ¿cuánto costará si, esa mierda? Si caigo ahí, ay, menos mal. Se acaba el juego, ay, 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 menos mal que no caí en el otro. La estadística, bro. La estadística me falló, coño, la madre. No, mano, pero me mano, yo caigo ahí, de plata. Yo caigo bro. Ahí y me voy, literal, porque ya no me da ganas de jugar. Marico, te pones mal en carrera y te quedamos Nick y yo. Ey, pero creo que tus propiedades se dividen. No, las puedo vender ay, todavía, ¡ay, qué no, lechugo, no. Huevón! ¿Qué? ¿Cómo que qué lechugo? ¡Tengo que pagar! ¿De no quién es eso? Nada. De nadie, del juego. Ah, no, tengo que pagar. Es que, mano, tengo una suerte malísima, tío. Tengo una suerte malísima. Yo pensé que eso no... Conmigo. Ahora, dígame si no tengo mala suerte. Tienes mala suerte. Dale. Igual te dan plata ahí en la salida. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Mano, si yo quedo en el hotel de Nick, tengo que vender como un coñazo de propiedades, tengo que quitar todas mis casas, eso es un peo. No, tienes que pagar 270, creo. Oh my god. Caí. Oh my god. Oh my god. Qué feo, de literal, qué feo eso. Oh my god, 600, lo corto tú. Yo te dije. Yo no sabía que era tanto. Nicolás se chetó en esa vaina. Yo no sabía que eras tan. Piensa, Samuel, piensa, no te vas loco. Ok, empecemos. Quita las casas y ya, Samuel, estás bien. Sí, quita las casas. Amoni. Hola. Cuando yo te vea en la calle. Estaba con medio sucio. No, vale. Casi. Ay, qué rico este dinero, man. ¿Sabes que estoy demasiado puro que se me desconectó el internet? No, qué haces, pero bueno. Si quieres perder, dale a abortar y ya. Dale a bancarrota. Ay, paro de los chitos. Dale aquí, cabrón. Es tu turno. Mano, Samuel, yo te sigo ofertando. Mira, si quieres te hago otra oferta. No, quédate. Mano, no sé, si quieres cambiar por lo menos la perspectiva del juego, si no. Ay. Mira que sortudo. Qué asco. Así no se puede, Samuel. Así no se puede jugar, tío. Para ahorita le toca un 6, güey. Mano, ahorita caigo en 11, no, mira ahí. Ay. Y caigo en la vaina de Nicolás, qué asco. Ay. ¿Qué ves, Nicolás? Ay. Sí, mano, literalmente me quedé en bancarrota, bro, no puedo hacer nada. Bueno, Diego, si te vas a bancarrota, mira. Pero ya, no, si quedas bancarrota creo que ganas, porque tienes más plata. Samuel, ¿cuánto me vendes en el... ¿Cuánto quieres por el rosado, Samuel? Rosado, yo no tengo ningún rosado, weón. Si tiene un rosado. No, el rosado que yo tengo. Es el ahora, rojo. Que tú no tienes dinero tampoco. Nicolás, ¿cuánto quieres por el rosado? Samuel, ¿quién tiene el otro rosado? Nadie, el que cae se lo compra y ya, y si caes ahí lo tiene, tiene los tres y ya puedes tener toda esa esquina, pero literalmente toda la esquina. ¿Quién tiene el otro rosado? ¿Samuel no tiene ningún rosado? Nadie, no. Ah, ¿verdad que? Ah, bueno. Él me lo compró. ¿Cuánto tienes ahorita?
Tienes que pagar 200. Ahora para tu deuda necesito como 300. ¿Tú no sabes cuánto necesitas, Diego? Necesitas 600, gafo. Bueno, necesitas una vida, huevo. Ajá, bueno. Mira, mira, literalmente todo el dinero va a venir para ti. Pues entonces dame 600 y te lo devuelvo ahorita. Nah, buena. Dale, pues. Pero te lo voy a devolver. Dale, pues. Ese no soy yo, ese es Nicolás, weón, ese soy yo. Este es Samuel. Soy yo. Ah, es asco. ¿Cómo que asco, marico? No, no, asco que no entré en Nicolás, o sea. Ya, ¿qué estamos haciendo? Ay, Dios mío. Te pido por favor no te vayas, quédate un ratito. Okay, oh. No, no hay una opción de poner nada más el dinero y ya. Sí, ese es demasiado asqueroso. Ya, ¿qué es eso? No, porque igual, la igual, igual se, ajá, se no, lo voy a dar a él igual. Tú solo necesitas 300, no 600. Claro que sí. ¡Ah, no! Sé, pero... El hijo de mano, puta, me... ¡Qué huevón! Es que... No, igualito, igualito, igualito. Que yo conozco... Mira, gafo, no, no, mira, mira, mira. Okay, igualito me dio okay, la pero, propiedad okay, pero, y yo me quedo con no. La plata. Yo hubiera ganado okay. Más, pero X, así cambia la perspectiva del juego, X. No lo digo a repetir el juego que me está dando choco literalmente tú. No está dando para atrás, si caes, a ver si caes en esa propiedad tienes que comprarla tú sí o sí. ¿Cuál? La rosadita. ¡Ay! Joda. Ah no, porque todo el mundo está sortudo y a mí no me dan nada, tío. A mí no. Ah, pero ya te puedes caer de nuevo en las propiedades de Nicolás. Ya. ¿Cuánto tengo que hacer para la rosadita? 1, 2, 3, 4, 5. Vale, Nicolás, no te pongas a contar ahorita. 11, 12, 13, 14. No, es imposible que te lo hagas, dale. Dale rápido. Los de AFE lo pueden para 12, Nicolás. Ya sé, pero puedo sacar doble. Contar, claro. Mira. No, no puedo sacar dos veces 5, 10, gafo. Y después que sacó uno. Ay, 50, ¿no? Ay, lo puse. Creo que gracias, bueno. Ya podía ser. Bueno, ahora sí está más fácil, güey. Por favor, que no caiga. Que no caiga. 5. ¡Ay, creo! ¡Asco! ¡Cayó! ¡Cayó, weón! ¡No puede ser, weón! ¡No puede ser, weón! ¡Ay, pero tienes que pagar! ¡Ay, pero lo pagas! ¡Que hoy no pago! ¡No, weón! ¡Es cierto! ¿Cuál es la casa que tengo que desbloquear? La otra la tengo yo. Bueno, si quieres las dos, mano, yo tú sabes qué hacer. Como que sea para desbloquear algo, ¿no? Bueno, Nicolás, ¿cuánto me compras? No, mentira, eso no te lo puedo vender para nada. Eso vale mucho, esa propiedad rosada vale mucho, bro. Tengo algo que vale mucho, Samuel. No sé, tú solo piensas, solo no piénsalo bien. Solo piensa. ¿Cuánto me darías por esa propiedad rosada? O sea, no quiero saber. Marico, que en su mierda. Verga, mano. 500. Joda. Joda, o 600. Perras. Mano, qué suerte. Eso vale más, eso vale más que 600. Vale, le damos. Más que literalmente tendrías toda esa esquina. Tendrías toda esa esquina dominada, no te lo puedo dar, si, no te lo puedo dar por 600. Nah, 600 es lo máximo, wey. Ya es burdo. No te lo puedo dar por 600 8. Para nada. Diego tiene uno. ¿Ah? Es que, Diego mira. Tiene un dólar, ¿no? Literalmente, mira, eso no se lo puedo dar por nada por 600. ¿Tú qué dices, Samuel? ¿Por 600? No, no. No, wey. No se lo puedo comprar. No, vale más, exacto. Vale que más. Sí. Ajá, ¿y por qué no puedo comprar? Ah, es que. Ya no puedo. Lo máximo, Nicolás. Ya son los máximos. Sí, por eso no. Tú necesitas esas propiedades. Porque es lo único que te puedes agarrar casas ahorita. Y los rojos Samuel no te lo va a dar. ¿Tú qué sabes? Samuel lo puede ofrecer. Un amarillo. Yo lo doy, pero dame una amarilla, dame una amarilla. Te doy la amarilla. ¿Estás bien con el amarillo? Ahorita no, Samuel, ahorita no puedes... Samuel, yo te di el amarillo, bro, y te di 100. Coño, mano, me está enfermo. Samuel, me acuérdate que iba a poner casas en esas 3 y ahí... Samuel, mano, mira, tú no entiendes que te callas cuando uno está haciendo oferta. Yo estoy jugando táctico para mí, eso es lo que no, a mí me conviene. No. Y decía, Samuel, también le conviene. Cuando alguien está haciendo ofertas en vía real, no se puede meter. No, pero si haciendo ofertas me afecta, que si me puedo meter. Pero... sí. Samuel siempre vale, y te viendo esa rosada por 1000, que eso lo recuperas sin dos veces que caiga en tus propiedades, esas chetadas 100, que cae... Que ¿con que dónde no, vas a sacar 1000, weón? No, 1000 tú me dices que hará 1000. ¡Ah! es que la acumulación que tendrías ahí de propiedades es demasiado chetado, entonces...
Yo creo que ya, sí. Ya, Diego, tío. Espérate. Calma, Sara, calma ese culito. Nada más pensarlo. O por la azul. O por la azul. Marico. La azul y 200, Marico, la azul y 200. La azul y 200, dale pues. Marico, dale. El bicho ¿ya? Con su propia propiedad. Dale, dale. Sí, está claro, güey. Qué suerte. La azul y 200. Dale, pa. Ya, la azul mía. O la azul dale, tuya. Dale, sí, la azul tuya, tú me das a mí. Ah. Y me das 200 y yo te di la rosada esa que tú quieres. Ah. No sé, yo pensé que tú me ibas a la azul tuya. No, tendrías no, toda es que esa esquina dominada. Mano, y tú tendrías esa esquina dominada. Sí, pero ni siquiera tengo dinero para poner casas, o sea, da igual. Bueno, te quedaste sin casa. No sé, todo. Mira, si Samuel me da algo, puede cambiar algo. Pero Samuel no me da nada, entonces no puede. No, no. Mano, dame una amarilla y te la doy, ¿no? Bueno, si me das la amarilla, me tienes que dar la roja. Y te estoy ofreciendo más 100. Te lo ofrezco más 500. Ay, mierda, gracias. ¿Más 500? Más 500. Mira, bueno. Te di la amarilla más 500 y tú me das la roja. No sé, Nicolás, yo le voy a dar. Que Nicolás le daría 1000 por caer en la roja. Cállate. Vale, que me daría como 1200. Bueno, la amarilla vale más. Tú no tienes dinero, ese es el problema, no puedes poner. Sí, por eso, mano, es que perdí mucho dinero en esa. No, pero me daría 200, ¿por qué? Por la amarilla. No se conoce. Dale X. Mira. Bueno, ¿cuánto me das por la rosada, Nicolás? Por la rosada. ¿Tú tienes rosada? Sí. Mano, te doy 900. ¿Qué haces? Solo macho. 900. No te conformes. Y ahí tendrías toda la esquina esa y eso vale más que 900. Te doy 1000. No joda, weón. Dale, pues, dale. Es que estoy pegando, entonces necesito esos 1000. Dale, vamos a ver cómo cambiar el juego. Mierda. Mano, pero ya invítame ahorita al comercio. No tengo pero nada, literal, tío. Tú tienes no tres verdes, weón. Pero no tengo, las tengo todas hipoquetadas. Obviamente, pero con los 1000 te puedes comprar casa. Sí, pero no me lo puedo comer porque es muy peligroso. Mira, 24, vamos. Ah, págame la vena ahorita, po. Ha llegado tu momento. Ya. Hostia. Mira, te lo pago por men. ¿A qué? Hola, la concha de tu madre. La concha de tu madre. No, es que quiero ver cómo cambia el juego. Obviamente que va a cambiar chetadísimo para ti porque vas a tener toda esa esquina. No, y tú también vas a estar chetado, no hables. No tengo nada, boludo. Mano, no te va a dar 1000, weón, y te vas a poder desbloquear la fucking casa. Mano, traten de pensar que con 1000 comenzaste. Y comenzaste con 1500 y mira, estamos ahí. Dale rápido, bro. No, ese es tuyo, ese eres tú. Ese eres ah, tú, verdad que tú yo quiero el dinero. Mira, yo ahorita se hace el gafo, pero él se va a cagar la risa. Sí, va a ser ahorita. Ya, bro. Interesante. Es que mira toda esa esquina que te va a tener el maldito este. Qué asco. Y ahorita si tú le das la roja también va a tener toda esa vaina, bro. Eso va a ser horrible. Bueno, te voy a decir, persona es una locura yo. Pero ni siquiera tengo dinero, entonces es lo único que puedo hacer, literal. Interesante. Madre, te faltó uno. Claro, te faltó uno. De 799, mano. Ya va, le va a dar 1000 por esa rosa. Sí, es que la rosa. Vale. Bueno, dale, yo pensé que era 1000 por la azul. No, la rosada, porque la rosada le da toda la esquina. Solo vela. Pero la rosada vale. Bueno, sí. Sí, pero te da la esquina, vale, te da la esquina completa. Te pido, por favor, no te lleves. Ah, trata. Dale, pues. ¿Negociar? Con la fiscalía de la fucking bancarrota, bro. Vale, está Nicolás, está chetadísimo, tío. Oh, ¿Qué hice? Bien. Samuel, perdóname por lo que acabo de hacer. Oh, mano, ya Nicolás es el dios del tablero, weón. No, mano, es que Diego puede cambiar. Sí, pienso yo.
No va a ser nada, Diego, entiendo, cállate, Diego, mira, puede pensar bien, puede pensar bien. Mira, cae en su casa, que la chica. Estás en casa. Tal vez es hora de que administres tu cartera. Ah, mano. Mano, cuestan 200 esa casa, la verga. Bueno, ¿tú sabes cuánto hay que pagarle? Mamá, qué casa está más chetada, bro. Tengo que apostar todo por una casa. Y si caen ahí, es mi lotería. Yo no creo que quede. No sé. Verga, mano. Ahora sí está. Verga. Eso sí es burdo, mano. 390, la verga. Te pido, por favor, no te vayas. Dale eso, pues. Te parece... Ay, no, ya, eso pasó. ¡Qué sortudo! ¡Qué sortudo! Samuel, te salvaste feísimo. No, ah, pero que Nicolás. La S, yo no tengo... ¡Oh, madre! ¿Cuánto? A Nicolás no gana nada de eso, por eso ni siquiera les lo que yo, porque le vas a pagar cuánto, ¿no? 50, wow. Ay, ¿qué pasa? Quita el ferrocarril, la mierda. Cerrillito la roja que no puedes tener. Ey, quita la roja, sin igual tú no la necesitas, te dan 36. Es como yo, el azul, no la, ni Nicolás ni yo lo utilizamos, necesitamos el azul, entonces yo la quito. Ah, cada carne en azul. Esos hoteles, weón. Sí, pero te dieron 50, guau. Sí, pero... Ah, Nicolás, saca 12 y 12. Ay, saca 7. Que te digan, avanza a la verde más cercana, algo así. Oh my god. ¿Te imaginas? Avanza al otro lado del tablero, algo así que te digan. ¿Cómo que hospital, weón? 100, lo peor es que me va a quedar con 98. Ah, no, ¿qué crees? ¿Que el San Jude, mano? San Jude. Oh, what the fuck. Dame aquí chill, bro. Dame un número chill y listo. Así me gusta. Ay, esto no me gusta, esta vaina no me gusta. Para la marca comunal, no me gusta. O te puede dar dinero o no te puede dar dinero. Dame dinero. Dame dinero. Ay, Dios mío. Cobra. Vamos. Ay, Samuel va al camino de la muerte. Ay, maldita. 8. 8 creo que es bueno, 8 creo que es bueno. 8 no es bueno. 8 no es bueno. ¡No! ¡Que le chupa! ¡Concha tu madre! ¡Conchito! Por favor, a lo más cercana. Creo que el otro es mío. Tiene que ser adelante, ¿no? Es mío, weón. Si esa propiedad es tuya, esa vaina. Buena. La puta. Ah, es psicopoteca esa vaina. Y los otros ferrocarriles también de psicopoteca, lo saben. Hay que quitarle ese dinero a Nicolás. Necesitamos que hace que Nicolás pague por y ahí quitar sus hoteles y sus casas, ¿sí? Samuel. ¿Samuel qué está pagando? Necesitamos que hace que Nicolás pague. Que Nicolás ahorita no tiene dinero. Ya vengo. ¿Dónde está Nicolás, marico? Nicolás el sombrerito de Yambe. Yambe, ¿para qué? Negro puto en el 7. ¡No! ¡No! ¡7! ¡La concha de madre! ¡La concha de madre! ¡7! Yo tengo alta suerte. Vamos. Ay, Diego. Ya, quiero ver algo. ¿Quién tiene las amarillas? Ah, yo tengo una amarilla. Bueno, aquí estoy relajado, bueno. Dame las amarillas ahí, Nicolás. Si me das la roja, ya, esa es la apuesta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Si no caigo, ni un 7, ni un 9. Marico, intenta caer en un número chiquito, marico, porque te muevas seguro. Si marico, no caigo, es un 6, un 7 y un 9, bueno, estoy más que bien. Intenta caer números chiquitos, bueno, chiquitos. Ay, pero no se fue. Te pido, por favor, no te vayas. Oye, bueno, necesitamos que Nicolás caiga en mi vaina, literal. Si Nicolás cae en mi vaina, Samuel, estamos chilling. Porque tiene que ir a su casa para pagarme. Mira, silencio, bot. Que si no caigo... ¡Ay, Diego va al camino de la muerte! ¡Ay! ¡Ay!
Pero tú no sabes que ahorita tú vas a caminar de la muerte. Pero es que yo las, ya yo las tengo contadas. Ay, gracias, Samuel. Es que gracias por esa plata. Gracias por esa plata. 50, ¿no? A 20, 20. Déjame ver tú. Ay. Pero tú no tienes una roja, bruja. Ah, no, Samuel es el que tiene que pagar. Samuel es el que tiene que pagar. Vale, Samuel no tiene que comprar nada, bro. Por favor, que no sea un 6, ni un 7, ni un 9. Suavecito, suavecito. Tiene que ser 7, 8, no, y las 10. 5, 6, 7, 8. 8, 8, vamos, vamos. Dos casas, ¿dónde están las dos casas? Vamos. No. Vamos. No, esa es burda, esa es 700. ¿No? O más, no, mil. 390. Ah, no. 390, qué sortudo. ¿Qué hago? Bueno, mano, tienes que irte a un hotel. Irte a un hotel estaba burda. Sí, tienes que ir a un hotel, eso digo. Te juro. Y quita los dos hoteles en realidad. Qué bot. ¿De quién es esto? ¿Es mío? Es tuyo. Sí, pero te da 50. Ah, pero me da 50. Quita los abajo, no tienes propiedades. Eso es de Samuel. Todo eso es de Samuel. Tienes que quitar los hoteles sí o sí. ¿Cuáles son mis hoteles? Ah, los rojos. Abajo. Abajo. Ah, Samuel. Abajo. Es un meniadito, qué riquito. Ah, pero nada más me da 95. Mano, me tienen que... Sí. Tengo que porque tienes que quitar los tres, juro. Tienes que quitar todo, tienes que quitar muchas tengo vainas para pagarme. Tengo que quitar toda mierda. Alá. Vamos, Samuel, vamos, Samuel, vamos. Ay, papi, que se lo va a recuperar. Tienes que quitar... Samuel, Nicolás, no tienes nada. Nicolás, tienes que abajo es lo tuyo. Ah, ¿verdad que tengo otras tuyo. Casas aquí? Qué gafo soy. Bueno. Quita, mano, quita. Dale, quita. Sí, quito esto, quito esto. Igual que con quita, esas cuatro pues. Casitas pueden quitar... Ah, no puedo quitar más. Tienes que quitar juro en la tengo tres. Que quitar una ah, por una, qué asco. Sí. O sea, no, tienes que quitar tres, ajá, y dos. Ya, y ¿cuánto uno, tengo que sí. pagar? 390. 390, te falta todavía. 300, pero tienes, te que falta... Pagar, tienes que pagar tienes que tax cinco de 490. Más. ¿Ah? Cinco casas más. Tienes que pagar tax de 990, te cobran 100 más. ¿Qué dices? O sea, tú vas a pagar 100... Aquí. A ver, ¿qué dices, güey? Pero... Juegos mentales, mano. Me quedo con tres bolas. Samuel, acabo de recuperarnos a nosotros dos. Ni una chicha, pero gana, marico. Caiga un fucking 9, weón. ¿Cuánto le pago? Ay, ¿cómo tengo que pagar? Asco, oh, ay, 30, Nicolás. Por favor. ¿Y tus 500? Por favor, 30, eran 600. Vamos. La madre, no va a caer en su mierda peruana, weón. No, caigas, el cayó. No. No, once, no cayó, no, que no le cayó nada, cayó el ferrocarril de paso, Ese no. Ferrocarril no es de nadie. No, lo tienen que subastar. No es la madre. Lo llevo yo, me lo llevo yo. No. Dale, Samuel, dale. Ay, Dios mío. Nah, eso lo lleva a 10, bro. Sabía que no le tenía que dar 1000, bro. Marico, me dan esa vaina, weón. Nicolás, si me hacen a ti una roja. Nah, Diego no te lo va a dar, Diego es un peruano de mierda. Felicitaciones. Gracias. Gracias. Maldita. Mano, Nicolás, me diste 1000 y me diste la vida. Ya es que ya sabía que lo iba a cambiar y usted dice que no, no va a cambiar nada. Cambio. Oye, ¿qué quieres que te diga? ¿Que sí lo va a cambiar? Obviamente que sí lo va a cambiar. Cambió de más. Mano, si tú me has metido. Tres, por favor, y caigo un tres, weón. Ay, caí en mi ferrocarril, de paso. Mira, la inversión es ya sin frutos. Mira, acabo de recuperar lo que gasté. Y si Nicolás cae en... Ah, mira, voy a activar plaza para que si Nicolás cae ahí... Nah, qué pasa. No puedes activar. Bueno, pues médico, que te da plaza. Dale, Nicolás. Igualito no va. Nicolás tiene 8. Tiene que quitar otra casa. Obviamente que no va a caer en plaza, pero... Ahí, un 3, por favor. 5. Es mío. Ah, ¿no? Bueno, la rosada. ¿Cuánto pagas por la rosada? No, nada, es que... 20. Bueno, recupero. Por lo menos algo. Caf. No, marico. Samuel. Te doy la amarilla por una roja, por favor. No, no, esto es plata, weón. ¿Y yo? Aquí un día, es que no le tenía que dar un coño. Que yo sí, gafo, es que nada más quería ver cómo cambiar el juego y ya. Nah. Ha llegado tu
momento. Te digo, por favor, no te vayas, quédate un ratito. Gracias. Doble. Ay. ¿Dónde está mi ferrocarril, weón? No sé, marico. Hogar, dulce hogar. El suyo, Nico. Yo te dije ferrocarril por el rojo. Por el rojo. Fíjate, Samuel. ¿Mm? Yo te di el ferrocarril por el rojo. El ferro por el rojo. Tal vez es hora de que administres tu cartera. Dale, Samuel, dale X, dale X. Mano, ¿quién coño es Camilo Méndez, weón? Buena suerte. Y me la sacas un 2 y eres Camilo Méndez se metió en mi directo. Camilo Méndez, me escucha. Ey, chique, hola, me compré el juego. Pero me da error. ¿Alguna ayuda, por favor? Oh, enséñale cómo, enséñale cómo. Sí, sí, yo. Mira, pero dile. Si me ha escuchado, comentado otra verga. Camilo Méndez. Es un bug, Camilo. Sí, es un bug. Bueno, voy a meterme a tu directo para ver si yo puedo hablar con él mientras está ahí en tu directo. No, yo le puedo explicar rápido. Sí, pero por si acaso. Mira. verga. Mejor te lo escucha, te escucha. Sí, sí, se lo escucha. Mira, cuando te metas en el juego, selecciona el idioma. Y cuando seleccionas el idioma, no le vayas a dar X a la otra. A la otra vaina. No le vayas a dar X para continuar, pues. Ajá, para continuar. Ahí cuando no le das X, pues, te metes en ajustes. Y cuando te metas en ajustes, tienes que apagar el internet. Nada más le das clic al botoncito, lo apagas y te metes otra vez en el juego. Y cuando te metas en el juego se te va a meter y conectas otra vez el internet y ya, y así ya. Ya, déjame explicarle yo porque explicaste horrible. Mano, entonces, expliqué, ¿tienes? ¿Cómo le expliqué a usted? Pues, bueno. Tienes que meterte en el juego, coger tu idioma, antes de darle continuar, mano, para no, entrar al juego, apagas el internet. Le das a continuar, lo vuelves a aprender y estás dentro del juego. Y eso lo tienes que hacer cada vez que quieras plata. Cada vez que quieras entrar al juego tienes que hacer eso. Mano, explicaste es peor, pero bueno. Ok. Demasiado simple. Solo cuando, solo no le vayas a... Explícate, Samuel. No le vayas, no le vayas, porque es Camilo Méndez. ¿Cómo se llama el bicho? Camilo Méndez. Entendí, entendió, no, ya entendió, ya entendió. Ya entendió, vale. Coño, mano, tengo suscriptores. ¿Quién coño es Camilo Méndez? Mira, Camilo Méndez, gracias por suscribirte, de dejar like, aunque sea Camilo Méndez, que está en like, ¿verdad? Tienes que dejar tu like, por favor, Camilo Méndez. Ahorita se salió el directo. Ya se fue. No, hay una. Ay, creo que sí se fue el cabrón. No, marico, porque apaga el wifi, piénsalo. Pero de su play pa' jugo. Y marico, tu like sale en los likes del play, weón. Por eso es que está aquí. Ah, ¿en serio? No, sí. Mira, el hecho sigue ahí. No. Seguro puso Monopoly en YouTube. Y salió en directo. La verdad, puede ser. Mano, ¿tú quién coño va a poner Monopoly en YouTube? Voy a intentar, muchas gracias. Necesita ayuda. Ay, mira, se suscribió, mano. Varga, mano. Cada vez, uy, va a superar a Diego, mano. Ay, Diego, mano. Marico, no, qué ladilla. Yo soy tu meta, pero quiero que sepas que yo utilicé bots. Ah, ¿en serio? Mentira. Y se subió así, directo, video, y con constancia. No, pero es que sí te creo que sí usaste bots. No, con constancia se consigue la excelencia. 10. Sí que sabes de lo que haces. No. Pero ahora dile que vea todo el directo así completito. No, bueno, esa verga se me cuesta mucho. No, mano. No, eso no vale nada. Que no vale nada, cabrón. Ahorita tenías 1000, no sé cómo terminaste con 100 monedas. Ay, yo tampoco. Café. Dale, Nicolás. Ay. No. Sí. No. Estás avanzando mucho, Nico Cyber. No, estoy avanzando mucho. No. Que no tenga una casa, por favor. Ah, eso es mío. Ah, 20, ¿no? 30. A veces pasan cosas. Marico. Y ahorita sacas un 3 y ya y coronas. Y le hizo a 6 son 4. Ah, con 7. Eres un sortudo, Nico, ¿sabes? Ah, es mi ferrocarril. Ah, no. No, sí. Joda.
¿Dónde está mi ferrocarril, weón? Yo se lo vendí a alguien. Ah, tú todavía tienes uno. Ah, sí, se lo vendiste. Ah, no, todavía tienes. No, yo no se lo vendí a nadie. Pero nadie cae en esa mierda. Mira, mira, para que veas que aunque sea soy buena gente y te voy a pagar algo. Gracias, gracias. Aunque no me hagas un coño, pero... ¿qué se ha hecho? Es que mira, Samuel, imagínate si hubiera tenido casas ahí. Tendría que pagarle 1000 a la Berge. Mano, oh, Samuel, yo todavía tengo la oferta. Ah. ¿Veis? ¿Quién es eso? Samuel. Quédate un ratito. Dale, Samuel. Ah, ¿sabes? Puede ser su tarjeta. No. ¡No! ¿Qué pedo? Casi le salen los dos pares, bro. ¡Ay! ¡Salió! ¡Ay! ¿No entendí? Que entendí, pero bueno. El Nico Cyber saca dos. Ah, si sacas 9, eres demasiado mala leche. A no ser que 10. No, ferrocarril, hay un ferrocarril. No, en verdad, tú tienes esa verga todo junto. Ese ferrocarril cuesta 78, ¿no? 48. Ese es Samuel. Ah, no, es Samuel. 50. Samuel, si me cobras mi ferrocarril, estuvieras pagando 100. No sé. ¿Cómo Nicolás terminó? Realmente demasiado feo. Te pido, por favor, no te vayas. Si te he fallado, te pido. Yo no sé. Lo único que sé es que Nicolás está todo su dinero en casa y si no tiene para pagar ahorita es que va a pasar. Yo no sé mañana. Si estaremos. Estaremos juntos si se acaba el mundo. Se acaba el mundo. Yo no sé si fue para ti. Sí, weón. ¿Quién dijo Cristina Mayer? Cristina Mayer. No, Cristina. Estás pensando en Cristina. Mano, dijeron Cristina Mayer. Claro, pero tú vas a... Carla, ¿estás ahí? Ah, ¿te sirvió, señor Camilo Méndez? No digas señor, dile señorito. ¿Señorito? No, gafo. Ay, Diego, yo te veo con menos plata que yo. Te veo con menos propiedades que yo. No, mentira, ya tiene más. Bueno, si Nicolás fuera más inteligente, bueno, era más esos 1000, weón. No sé por qué eran los 1000 de pan. Mano, porque se emocionó. Es que yo no, literal, yo nada más quería ver cómo cambiar el juego, porque literal iba a ganar yo, weón. Diego no podía hacer nada. ¿Qué acabas de comprar? Ah, liberaste tu. Bien hecho. Estás liberando tus vainas, weón. Mira, Samuel, así es como se cómo se construye un legado. ¿Está mi familia, mano? De mi familia. Familia negra, no mentira. Mano, la estadística de Javi que va a caer es hecho a caer, weón. Dale, Nicolás. Mano, eso está picado conmigo, weón. Ah, ¿verdad que Nicolás nos jodió? Nicolás, ¿te acuerdas? ¿Te jodió qué? Vas a morir, maldito, no jodiste. La concha de tu madre. La concha de tu madre. La concha de tu madre. No joda. ¿Cuánto vale esa mierda? 200. Sabía. Ah, no. Sí, 200. Sabía, marico. Ponías una casa ahí. Te pagaba. Sí, marico. Hubiera puesto 3 casas en esa mierda. Pero chúpame las bolas, Samuel. Dale, pues. Bueno, les oferto. Marico, vamos a invitar a Camilo Méndez y somos 4. ¿Verdad? Jugando con subs. Jugando con subs. Dios, si tuviera tarjeta de crédito, hasta te dono, jaja. Me salvaron el regaño de mi papá. Que dije, coño, Camilo Méndez, el mejor youtuber del mundo, mano. A ver qué, Willy Rex. Dile que. No, Willy Rex la mueve mucho. Dile a Camilo Méndez que no puede tener tarjeta de crédito, pero.
pero hay PayPal y tiene tarjeta de sus papás. Vale, no, mentira que Camilo Méndez sigue en el directo. No sé, pero Jesús está más picado conmigo. Ah, porque Camilo Méndez te escribió. No, bro. Dale, Nicolás juega, boludo, que, no tengo que, todo el día. Que sea muro, bro. No, no puedo vale. jugar, acá en Colombia ya es tarde. Ah, dije, es que ya tenía más gente de Colombia. Ahorita es primo. Primo, primo. Primo de Nicolás Méndez. Primo de Nicolás. Marica. Mano, ese bicho es primo de Jimmy, a mí no me miente. Marico, el bicho es primo de Jimmy. No, mano, mi casito. Mi casito. Realmente Jimmy, ¿para qué estamos hablando? Edad, mano, ¿tú crees que sea Jimmy, güey? ¿Te imaginas? ¿Y que se compró el juego Jimmy? Y que se haya puesto Nicolás Méndez, güey. No, pero igualito nadie va a jugar con Jimmy. ¿Qué le pasa a Jimmy entrar en la vida? Claro, Jimmy, si nos escucha, nadie va a jugar contigo, perra. Ya, ese no es el chino. ¿El chino? ¿Qué chino? Nicolás, no. El chino, pato. Está bien, no, mano, mira, no. tengo hasta subidos internacionales, weón. Nada. Está paseada, Willy Reds, Nicolás Aragonés, el mejor amigo Alejandro. ¿Qué? El mejor amigo Alejandro. La escala. Cargar al colegio. No sé quién estás hablando, joven. Ay, gracias por esa platica. El mejor amigo de Caste. El chino, pero él no se llama Méndez. Nicolás Méndez. No se llama Nicolás Méndez, se llama Nicolás Méndez Martínez. No es inteligente. Nicolás Méndez es el otaku ese que habla como mexicano. Pero respeta a los otakus. La reina Mariana. Ah, pero no es Jimmy, mano. No es Jimmy. Ya, no soy ninguna sabes? Otra persona. Ay. Eso suena como Jimmy. ¿De verdad? Eso suena como Jimmy. Eso es algo que diría Jimmy. Mano, eso suena literal. Y dice, ¿cuántos primos tiene? Y si dice 100, es Jimmy. Cuando él te escucha. Pregúntale que si su abuelo es levita. Pero él te escucha. Pregúntale cómo siente ser hawaiano. Porque dice pregúntale, pues él te escucha, gafo. Sí, es la verdad. Pregúntale si es un primo Jimmy. Es Messi, güey. Te voy a ir. Pregúntale si tiene orejotas. No, pero Jimmy ya se las operó. No, pero igual tiene orejotas, solamente que para atrás. Con las máscaras. Con las ay, máscaras gracias, mira, acá venga, están cayendo a mis casitas. Ay. Y toma 20. Gracias, bro, gracias. Posilga. Mano, Nicolás dueño de 7 vainas ahí mismo, weón. No me para si hubiera sido inteligente, hubiera puesto casa. Sí, no hubiera comprado nada. Si yo fuera inteligente, weón. Mira, si fuera buena persona, yo no le hubiera dado a nadie, weón. Y me quedo ganando yo. Mala persona. O sea, no, solo que. Pato. Solo quería quería cambiar el juego, weón. Quería darle una oportunidad a Diego, que nunca gana. Mamá, mira, dale, juega. Ah, juega, Diego. Eres tú, no, gafo. Mira, puso, mira, esto es lo que escribió. Soy de Bogotá, Colombia. Me metí al directo y ni los conozco. Tranca palanca. Tranca palanca. Ahí puso otro comentario. No, que en su mierda peruana. Ahí puso, ¿puedo agregarlos para jugar después? No, me puedes agregar. Yo no juego con gente rara, no mentira. Tranca palanca. Dile que sí. Dile que no me tranque la palanca. 4, 5, pues es el primer sub de Nico Cyber que no sea bot, si sí puede. Pero es que mira, yo tengo problemas con los colombianos. Bueno, agrega a Diego. No, agrégame a mí. Nico Cyber 2508, vale. Yo soy un buen youtuber. Mucha información, estás claro. Mucha información. Mira cómo se emociona Nicolás. Así que no, Nico Cyber 5. No. Emocionada está tú, que te regalé la partida. Ya, lo que también tengo que lidiar con Jesús, güey, está todo picado y que. Güey, más inteligente. Eres una puta, maricón, le estás escribiendo. Ahora sí, siete. Pero si tú todavía puedes cambiar demasiado, yo tengo solamente 3 más. Ah, bro. Dale, Nicolás, dale. Solo es tricks. Ah. Dale. Te pido por favor, no te vayas, quédate un rato. Caigo en la mierda de Diego, güey. No, eso no es mío, eso es Samuel. Ah, no, es Samuel. Pero ya te acercas a lo mío, así que ten cuidado. No, pero no. No creo.
Dale, pues. Ah, oh, sorry, sorry. Arranca el campeón, el super, el master, la máquina, la fiera, la gata. No hay gata. ¡Vamos! 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 Samuel, tus estadísticas estuvieron mal, Samuel. Chávez sabe que era... No, vale, qué barico. ¿Quién se fue a la party? ¿Quién se fue a la party? Ahí. Ahí, no, o sea, Samuel ya se está quedando callado y eso me preocupa. No, nada que yo no me voy, pero marico, no sé, me salió raro. Si Carlos se había ido. Algo. Carlos, llegué a nivel 5, bro, de Hasbro Game Channel. Te escucho. Sí, yo te escucho, mano. Nah, para Jesús, nada duro esto, chico. Bueno, ¿puedes comprar la marrón al fin? ¿Qué tal, Jesús? Le habló, le pidió el snap. No, Jesús no le habló, bro. Jesús consiguió el snap por un pana, bro. Nadie tenía la marrón. No. La marrón que nadie tenía. No, joder, ya se chetó. Por un pana, weón. Pero es que Jesús, mira. Eso no va a hacer nada, weón. Por eso. ¿Qué haces, Samuel? Literalmente ganas solamente 30 si caen ahí. Ah, es que. Mira, le voy a poner. Ya cuadraste con ella. Jesús envió y en directo. Porque yo sigo. La jeva bien ceviche. Dale, Nicolás. Buenas. ¿Qué dice? Barro la otra. Doble. Ya, doble. Solo necesito caer. Vamos, vamos, eso es lo que quería. Puro, ah, no. Caigo en la fucking casa de Samuel. Caigo en la fucking casa de Samuel. En la mano. Ah, 30. Oh, no, con Samuel. En esta mierda. Búrlense. Pero tengo por un sendo ceviche peruano, no puedo. Ya, pa. No, bueno, no te metas con mi ceviche peruano, maldito. Eso es mío, ¿no? Sí, vamos, puta. ¿Quién sale? Se fue el Bayer. Qué asco. ¿Quién sale? Mano, el Bayer está chito. Ahora más un equipo alemán. Sí, pero es que en el City no le dan un minuto porque tenían a... A Bernardo Silva y al otro bot, a Sterling. Pero no. Sí. Mira, ¿cómo se llaman las bichas, Nicolás? Ah, jugué yo. Ah, no sé. Cuando no estaba. No sabes, ahí, no sabes cómo se llama. Luego te encanta, pero no sé. Ya, cállate. ¿Cómo se llama? Yo creo que la sigo y todo. No, weón. Asco. Lo pedí. Toma, Samuel, te regalo mi dinero. Y tal, lo dice María José. No. Se llama Isabela, Seguro soy yo. Mi brazo. No, tenés que fuera competencia, dice. ¿Quién te dijo eso, Brito? Sí. Ya, pero no son panas, ¿por qué te dije eso? ¿Que no son panas? Tú y Brito, porque sí, te dije. Sí, pero eso cuando se pica, bro. Es gorda de gafo. Mano, el bicho es gorda de gafo, ni que. El bicho, mira, nosotros le dijimos y que. No sé, en verdad, no hace nada. No va a hacer nada para que se pica, bro. Ay, Diego, ay, Samuel, gracias. No, igual. Gracias tengo por siete el... amigos. Mano, tengo una. Mano, tengo... ¿Qué? Tengo siete amigos que la siguen. ¿Cuál Isabela? Hay muchas Isabelas en el mundo. Isabela Pizarro. No es esa. Sino cuál es, pues. Isabela Pizarro, Nicolás, tú mira. No es Isabela Pizarro. Sucio. Basura. Yo sé, Nicolás, yo sé, ¿sabes por qué sé? Porque ya tú me preguntaste. Sí, te lo pregunté, mano, ¿por qué te acordaste, hijo de puta? Yo sé mucho, bot, yo sé mucho. Ahora sabéis que tú sos casita. Mano, yo no me da plata, weón. Es una mierda. Mira, lo voy a poner, pero ¿por qué te picas? Si no vas a hacer nada. Tengo siete amigos que la siguen. Mira, hermano, ahí se va a picar mal. Le puse porque te pica, pero bro, que te pica. Bueno, si la sigue hasta Arturo. La sigue hasta Arturo, mano. Y yo me quedé como, what? ¿Qué hace Arturo? Mano, Arturo tiene ansia. Arturo tiene ansia. ¿Ansia de qué? Mano, caí en una fucking casa. No, caí en la puta casa de Dios. No, ya me rindo, bro. No tiene nadie. No tiene nada. No tiene nada. ¿Qué sabes tú, plasta de mierda? Pero ¿por qué te pica? Dale, Nicolás. Madre mía. ¿Qué le has dicho? Samuel. ¿Qué?
que si tú conoces una chama que se llama Lara, ay, ¿qué hago? No. Si la conoces. No la conozco. No la conozco. Samuel, mira, deja ahí. Yo sé, mano. Ni que acaso fuera brasilera. No la conozco, mano. Ay. No la conozco. Ana, escuchaste eso, ¿no? La conozco, mano. Sí, que la conozco. Me voy a chapar. La voy a matar. No, ¿por qué se fue Samuel? No. Ya, ¿qué le estaban diciendo? Yo no le estaba parando bola, qué asco. ¿Qué le estaban diciendo? No la conozco. ¿A quién? A la bicha esa, y ahí como yo dije, ¿a qué bicha? Se va a unir ahorita. ¿A quién? ¿Qué bicha estaban diciendo? Usted dijeron una brasilera. A la hermana de Gustavo, a Micaela. No. Oh, ella está. Samuel Sunio. ¿De qué están hablando? Bueno, yo no le estaba. No, yo no sé, pero yo no voy a decir nada porque Samuel se pica después. Mano, ese bicho tan loco, ¿qué están hablando? Samuel, me tienes que explicar eso. ¿Qué cosa? Bueno, esto es una partida de Monopoly, por favor. Dale, Nicolás ya no juega así. ¿Qué cosa? No, pero es que me perdí lo de Samuel. No pasó nada con Samuel. Bueno, supuestamente yo estaba con todo el mundo ahora. Estabas con Micaela y no me digas que no, porque yo sé que no. Yo no estaba con Micaela. Eres un pillo. Te pillo, vale. Eres un pillo, pero yo te pillo. Ay, marica. No, vale. Nah. Píllame, pues, no me puedo. Ajá, entonces estás diciendo. Mira, mira. Tú estás diciendo. Ay, gracias. Era con cada de una vez y que hablo. Mira. Yo le escribí, pero ajá, es tu jeva. Así, con pregunta de Bichique. Pero ¿por qué te mandó voice? Y yo le escribí porque le pedí el listo, ¿no? No fue por eso. No, y ahí chiqui, no, mamá huevo, te repito, si vas a estar escribiéndole, yo no voy a estar como un huevón también ni que fuera competencia, bro. Pero ahí ya está admitiendo. Tipo, primero la jeva no es suya. Bro. No es la madre. Oye, tampoco. Esa guachapa para la cárcel. No. En realidad sí es competencia, po. Ah, en realidad, ¿verdad, weón? Es como que, wow. El bicho, nosotros le dijimos, ajá, Brito, ¿qué vas a hacer con la jeva? Y yo, el bicho, ¿qué? No sé, mano. No, pero van a pelear por una jeva, no sé. No, yo no voy a pelear, weón. Yo nada más lo estaba haciendo por comer. ¡Coñera, weón! Si no quiere competir, que se vaya, mano. ¿Verdad? El bicho, mano, para un futuro, tú sabes. Un futuro de mierda, weón, qué demonio. O sea, no la va más nunca en su vida, una vez. Brito le va a escribir porque mañana amanezca. Mañana siempre amanece. Exacto. De mañana siempre Brito le escribe. Barras, pensarlas. No, Samuel, Nicolás se está hinchando de nuevo. ¡Se está hinchando una mierda! No me le estoy parado. Ya. Te va. Si manos tengo sueño y mamá. No duermo. ¿Qué dijo? No duermo desde ayer. Como cuando llegó dijo y que, que se queda hasta las 6 una vez así. Que me dio señorita y tengo que hacer mi cama. Ay, wow, ¿Cómo se llama tu cama? ¿Cómo se llama tu cama? ¡No! ¡No! ¡Pobre que yo tengo un puto pase! ¡No de la madre! Un huevo por burlate de mi maldito. Burlate de mi. Bueno, es que ustedes me dan una suerte colombiana, weón. Coño la madre. Ah, bueno, ya yo tengo mi teléfono cargado. Maricón. Ah, como le di a X, qué pajugo soy. Yo nada más me acosté a mi cama. Con play ahí. Oh my god, creo que y sí. Si tu mamá entra, mamá, estoy sonámbulo, apaga la luz. Lo voy a decir, mamá, estoy sonámbulo, apaga la luz. Que tú no tenías beten. Asco, loca. ¿Tú tienes una chicha que hace? ¡Pum! Mira, maldito, la chicha mora es mejor que la chicha de ustedes. ¡Cabezón! Ya con decir que es mora es como what the fuck. ¡Pato! ¡Pato! Te queda. No, es que, mira, como tú eres muy fanboy, pero nunca lo has probado, eso es lo que pasa. Oye, la probé, es una mierda. ¡Mira tú!
Mano, primero que nada, vi imágenes de esa broma que se ve más fea que una vieja en el desierto. La pregunta, ¿tú saboreas algo con una imagen? Sí. ¿Qué pasa? Yo soy saboreada de ti, chiquita. Pero toca el huevo, marico. LGBT. LGBT. Y sale Juan pidiendo plata. Dani, cae en esta serie, mano. Qué feo. Si estoy serio, weón, pero no quiero pagar $50 por esa mierda. ¡Vamos! ¡Cállese la boca! ¡Saque doble! Doble. Doble significa que eres pato, ¿sabías, no? No era 6. Ya, pero ¿por qué no repitieron? ¡Ah! No repitieron. Era chingo, man. Marico, ¿qué lo dice? Mira, porque va a ser pato. Pato, siguiente que hable. ¿Qué es esa risa, opo? No, Nicolás. ¿Qué es eso, Nicolás? Pero ese no soy yo, gafo. Pato. ¿Pero qué hablas, Nicolás? ¿Por qué hablas? Pero si dice que es esa risa, opo. Ya, no entendí, estoy pato. Perdido, bro. Opo. ¿Qué estás pensando en opo? No, vale. ¿Qué es esa vivo, risa la hace, opo? ¿Qué hables, pato? Ahora, mira, tú dices... Ah, el que hables, pato. Sí, pero ya eres pato. Ah. Pato. Pato. Pato tú, ¿qué hablaste? Pato tú. ¿Te parece a Jimmy? Pato tú. Es que yo soy Jimmy. De la madre. Para mí, el Nicolás está hinchando. El chavo está calladito. Que se hinche, que le explota esa nalga. Es que se está quebrando Samuel. El Nicolás ya no está serio, Mariana. No está serio. Sí, estoy serio, hermano. Ah, no, está peleando con la madre. Pero que va a ser con 285. Un coño. Pon casas, hoteles y más dinero. Qué pensar. Mano, gracias, Nick. Pon casas, dinero y más dinero. Ya me quedé con 85. Gracias, Nick. Cállate, me voy a hacer contigo. Gracias, Nick. Bueno, lo que ustedes tienen que hacer es intercambiar esas casas y poner las dos casas y ver quién es. Obviamente, pero. Yo le dije a Samuel que me intercambie la fucking amarilla por la roja, pero no lo hace porque le pica el culo. Él no lo hace. Me hubieran derrotado hace tiempo, pero ahora yo soy el máximo supremo. Samuel, hazlo y ya, weón, para ver qué pasa. Ah, mentira, no se puede. Versión paloma. Samuel, hazlo y ya. Eso no se puede hacer, eso no se puede hacer. Eso es trampa, eso es trampa. No es trampa, mira cómo quiere. Quiere pipe, mano. Trampa. Cállate. Qué maldito pato de mierda. Mira, Samuel, la estás ganando y todo. Palos. ¿Qué haces con tu vida? No, oh, Samuel, no, no, Samuel, ya, Samuel, ya. Ganando, más. Samuel, ¿qué quieres más, gafo? No, pato. Yo sí, te vas a quedar con los tres ferrocarril, vete a la shit. Ah, no, pero te falta uno más. Oh, él te da ferrocarril, pero tú le das dinero, no viene así. Oh. Pero con el ferrocarril no hago un coño, entonces. Ya le falta uno y es que es el tuyo. Hay que llevar eso, no, maldito. ¿Ah? No. Ins, apagan hasta. Ah, no, ya no me está gustando este juego, ya no quiero jugar. Nah, ya no, sí, cuando estabas ganando, pato. Si yo nunca gané, pato. Nah, no, tuviste tu tiempo. Yo también tuve mi tiempo. Ahora comienza tu turno. ¿Qué es eso, peruano? No, pato. Gracias, muchas gracias. 220 tengo que pagar, 220, ok. Vamos al mapa. Lo primero. Esto para afuera. Hiciste lo que tenía. Listo. ¿Qué cancelaste? Y la azul esa que no sirve para nada. No, sí, creo porque bueno, no. Bueno, le va a poner. Pero... Ni que fuera. Mira, porque yo le puse no, pero igualita hay muchas jevas. Mira, si no te funciona, es que igual. Y le va a poner ni que fuera el único chavo que le cae a esa jeva. Pero hace. No, pero para fastidiarlo. De ahí no porque se pica, porque le fastidias mucho. Mano, pero porque se va a picar ni que fuera su jeva, weón. Déjala en paz.
Ah, sí. Mano, si tiene ansia, si tiene ansia. Pero ni que le esté, que le estoy cayendo, nada más le pedí el Instagram, bro. Sí. Bueno, y también le dije, mano, que fucking le echó. Todo es cierto. Hace banca. ¿Qué? Dile a eso, cancel mi también. ¿Por qué eras así, Carlos? O sea, si no puedes jugar, vete a dormir. No, porque el aire no se ha prendido. Yo lo prendo. Yo no te quiero tu aire, pero bueno, mamá huevo. Carlos, estás muy tarde, tienes que ir a dormir. La madre de mí. Ahora, Nicolás, despertaste un titán que no quería despertar. ¿Qué? Despertaste un titán. No quería despertar. Soy el titán del Monopoly. Que melocito. Soy el titán del Monopoly, mano. Mira cómo juego. ¿Pensaste, Carlos? Bueno, o sea, ¿sabes quién me añadió? El tu. Cuidado. Tu seguidor. Tras me añadió. Entonces, ¿para qué le escribiste? Pasa de cuánto le me dio el culo. Eso te mantendrá. Pero le estoy cayendo. Ay, tú no. No me digas que le está cayendo porque le gusta. No me digas que no. Dale, Samuel. Uy. Vamos, Nico Saigur. Vamos. Mano, esto es lo que más hemos jugado, weón. Es verdad, ¿cuándo sacaste esta mierda? No, no, llevamos como 5 horas. No, huevón, no. Está pro, está pro. En realidad sí fue entretenido. Está pro, huevón, no, 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 me rindo. No, 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 no te vayas, no te vayas. No, que sea. Bancarrota. No. Tú se lo regalas a Diego. Nada más la regalé, entonces. ¿Tú se lo regalas a Diego? A ver. ¿Tú se lo regalas a Diego? Samuel, ríndete. ¿Por qué coño te rindes? ¿En serio le estás cayendo? Tú con una hipoteca, pues hubieras hipotecado toda tu mierda y ya. Mano, Carlos, tenías razón, weón. Tenías razón, weón. Bueno, Jesús va a estar en senior y le va a caer una freshman. Jesús va a estar en senior. Sad pata con una freshman, weón. Bueno, yo nada más si le caigo es para cogerme la. Porque literal la vida tiene alto culo, weón. En wey directo, Nicolás es un violador. ¿Qué dices? Si tengo 15, eso tiene 16. Bueno, yo sí. Van a llamar a los. Eso tiene 16. Nada más un año y ya. Eso sí son 2 años. Van a que. Y le daban cabrota, weón. Te vas. Gané. Para nada bien. Nicolás le anda dando like a foto de niñita, niña de 14. No le da nada. Por favor, ven a Nicolás. En la playa. Pero si tengo 15, un año menos. Dice alguien de la Londa, no me digas a mí. Ah, ya, Samuel, gané. O vas a seguir luchando. Mano, no me dejas en bancarrota, weón. No juegan, pues. No vale. Mano, literalmente ese Nicolás me dio la vida. Cuando me dio esos 1000. Mano, de nada. Mano, no me dejas jugar, bueno, ya ganaste, bueno, no me dejas apretar bancarrota. Es que... De nada, le salte, pues. No, no me vas a salir, no me has apretado bancarrota, ya ganaste. Bueno, entonces perdió Samuel, ¿no? No, ¿sí? Perdiste tú primero, huevón. Retoma Nicolás. Ok, retoma Nicolás. Llama a Nicolás y dile, ¿qué pasó, menor? Oh, verdad, retoma Nicolás. Retoma Nicolás. Ah, sí, pero si fuera Diego, digo que no, mano, no me hicieron un reto, no hago nada, chaval. Tú me ibas a obligar. No te iba a obligar nada, porque tú eres. No, tú eres demasiado jodido, tú me dijiste que te aceptaste, así, Nicolás, ahora es el reto. Tú creaste, así que tienes que hacer el reto. Ah, sí, ahora sí, cafo. Ok, vamos a hacerlo. Vas a llamar a Jesús y vas a llamar a Caraja y vas a mezclar la llamada. No, pero es que yo la sigo en Snap. No la.
Bueno, llama a la persona. Bueno, haz un grupo, haz un grupo. Y que el grupo es, ¿qué pasó, Milay? No, bueno, hermano, tú quieres que Jesús no me hable más nunca en su vida. Llama a Jesús. Pero es que Jesús, mano, es que yo no sabía que Jesús le gustaba esa caraja. Llama a Jesús, marico, esa bicha es mía, vete. No, no, llama a Jesús y pícalo, y písalo. Pícalo, mano, tú como que no conoces a Jesús en tuya, bro. Tú no conoces a Jesús. Pícala demasiado. No. Ah, bueno, esto es un reto, maldito. Bueno, dime un...